profeta Elías, tu mensaje liberó gigante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón. Viene primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Amaneció un nuevo día y no sé qué traerá. Siento que pronto llego al hogar. No estoy mirando, el ayer luchó por mí. Puedo oír mi teofanía llamándome. Puedes oír su teofanía llamándote. Es una yo sé que en lo alto estaremos con él. La creación gime con dolores de parto, pero somos la glorificada en el Santos, aunque suframos cenidos vuestros lomos, vuestra perfección cerca está. Yo sé
con dolores de parto, pero somos la novia glorificada en el Santos, aunque suframos ceñidos vuestros lomos, porque vuestra perfección cerca está. Celestial, voy al hogar,
voy a lograr. De no diré nada a los celestiales. Voy a lograr, voy a lograr. Quiero por la predica de la palabra. Fotos divinas de mí he venido a conocer. De lo terrenal a lo celestial voy a lograr, voy a lograr. De lo terrenal a lo celestial voy a lograr. Mira el rostro de mi padre. Por mi honra terrena, a mi destino eterno. De lo terrena a lo celestial voy a lograr, voy a lograr. De lo terrenal a lo celestial voy a lograr. Wow.
águila vuela, con alas de águila vuela, con alas de águila vuela hacia lo sobrenatural. Más allá de los aplausos y del gozo de los santos, con alas de águila vuela más allá de lo terrible. Alíviame. Alíñame a mí, teofanía. Alíñame a mí, teofanía. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga grandemente.
vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial. Amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Dador de toda dádiva, oh Padre, nos encontramos en este punto de la tierra, en este espacio llamado tiempo, oh Padre, conforme a tu programa, oh Padre, antes de la fundación del mundo, tú cuando estabas allá en la eternidad, cuando tú eres el mismo ser, el Elohim, que vivías por sí solo, cuando eras tú ese ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, desde allí tú, oh Padre amado, formaste, iniciaste este programa, te desplegaste desde hacia abajo y formaste el mundo invisible, oh Padre, formaste casas celestes como teofanías, espíritus, ángeles, para que cada uno de ellos cumplan su misión, para que fueron creados siendo así los ángeles, para adorar a quien se creó. Así fue que los ángeles pusieron el nombre de Dios, siendo Dios objeto de adoración. Una vez que tú creaste el mundo invisible, tú descendiste más, formaste el mundo visible y de esa manera tú lograste entregar todos los atributos, oh Padre, en esta tierra. Cielos y tierra, oh Padre, donde fue creado, visible, para poder entender lo que significa el mundo invisible, oh Padre amado. Desde allí hemos venido hasta acá, cada 2000 años ha habido eventos mundiales, desde Adán hasta Noé, 2000 años, desde Noé hasta Jesús, otros 2000 años, y desde Jesús hasta acá, 2021, aparentemente que nada ha sucedido, oh no, Padre, ya sucedieron tantas cosas, el 99% ha sucedido ya, oh Padre. Primera de Tesalonicenses 4:16 estuvo en la cena el mismo Señor, con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Tú mismo descendiste, oh Padre, los muertos en Cristo resucitando primero, Padre. Oh Señor Dios, desde allí, oh Padre, tú enviaste también Apocalipsis 10:7 en la cena que vino a revelar todos los misterios, oh Padre, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado como si lo anunciaste de los siervos. Oh Padre, entonces Joel 2:25, tú mismo, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros, oh Padre amado. Hoy nos encontramos, Señor, en esta última etapa, Apocalipsis 10:8-11, donde tenemos que comernos del libro, oh Padre. Juan, el tipo de la novia, fue, vio al cielo abierto y tú le entregaste ese libro abierto para que se lo comiera, oh Padre, nosotros siendo el tipo de la novia, porque tú pusiste a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los fundamentos, oh Padre, ya pasaron. Mateo, el león, Lucas como el buey, Juan como el águila, oh Padre, y en este último tiempo estamos como águilas, oh Señor, tú enviaste con un equipo bien preparado para que nos entrenemos, Señor, para la guerra, la batalla jamás peleada, la más grande batalla jamás peleada, oh Padre, es ahora mismo, en este muy preciso momento, Padre, aun cuando nos ponemos en tu disposición, aun cuando nos inclinamos de tu presencia, Señor, el diablo puede hacer mil cosas, pero tu presencia, tú siendo el mismo de ayer, hoy, por todos los siglos, Señor, tu palabra vivificada en esta hora, Padre. Nos iniciamos de compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes que tú nos enviaste, Señor. Permite comernos del libro, Padre, permítelo curar conforme está escrito, Señor. Ahí tú dijiste en la Biblia, ni siquiera una tilde quedarás fuera de la ley, entonces al leer encontraremos puntos y comas, tildes, signos de admiración, signos de interrogación, como el profeta demostró cuando estaba predicando. Permítelo hacer de esa forma, de esa manera, oh Padre, para poder entender. Bendice grandemente el corazón de cada uno que va a lecturar, oh Padre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje que estábamos ya lecturando, A Él Oír, mensaje predicado en Guadalupe, Idaho, Estados Unidos, día 26 de enero del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 11 al 20. Y esto es solo una cosita de este lado, pero siempre me pareció que Pedro representó fe. Jacobo, esperanza, y Juan, caridad. Esperanza, fe y caridad.
los tres testigos terrenales de Dios, y eso está también envuelto en cada ministerio que viene de Dios: fe, esperanza y caridad. Fe para operar su palabra, esperanza para el pueblo y amor para todos. Luego, no solo eso, pero este evento era tan tremendo que siempre hay algo que ocurre en el cielo al mismo tiempo. Hubo tres seres terrenales: Pedro, Jacobo y Juan. Y del cielo vino Moisés, Elías y Jesús. Y Dios el Padre estaba mirando sobre la escena. Tres testigos celestiales, tres testigos terrenales. Dios iba a hacer algo y tenía que ser atestiguado en el cielo y tenía que ser atestiguado en la tierra lo que él iba a hacer. Párrafo 12. Oh, ese debió haber sido un gran tiempo para esos apóstoles. Después Pedro los llamó el Monte Santo. Ahora, eso no era un monte santo, de manera que el monte fuese santo. Era el Dios Santo en el monte, no es la Santa Iglesia, es el Espíritu Santo en la Iglesia, no es el hombre santo, es el Espíritu Santo en el hombre. Pedro dijo el monte santo, donde el Dios Santo descendió y ellos oyeron su voz. Párrafo 13. Ahora noten, yo sé que hay muchos clérigos presentes esta noche y me doy cuenta, hermanos míos, que la mayoría de las veces ministros tomando este texto se refieren a la segunda venida de Jesús, el orden. Y eso es verdad, pero toda la Biblia está inspirada al punto que todas las fases de la Biblia encajan juntas. Ustedes pudieran tomar este texto y predicar lo que sea de él, porque es parte de la palabra de Dios. Cualquier cosa que esté en la Biblia se conectará con ella. Y esta noche deseo tomarlo desde un punto de vista diferente. En el Antiguo Testamento leemos del posicionamiento o de la adopción de un hijo. Cuando un hijo era nacido en una familia, eso no le hacía a un heredero de todas las cosas. Y pienso que ahí es donde la mayoría de la gente comete su error. Yo pienso que es donde la gente pentecostal cometió un error, si perdonan lo grosero. Ahí es a donde los metodistas cometieron su error. Los luteranos es donde todos hemos cometido un error. Párrafo 14. Los luteranos dijeron, el justo por la fe vivirá. Y si usted solo lo cree, usted lo tiene. No, eso es diferente. Pablo en Hechos 19 le dijo a aquellas personas, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Entonces eso los deja fuera. Los metodistas dijeron, usted lo tiene cuando usted grita. Esos fueron los metodistas primitivos. Cuando usted grita, usted lo tiene. Y ellos descubrieron que muchos que gritaron no lo tenían. Y viene el Pentecostés o la restauración de los dones y ellos dijeron, cuando ustedes hablan en lenguas, ustedes lo tienen. Pero ellos descubrieron que muchos hablaron en lenguas, pero no lo tenían. Esas cosas están bien, pero ustedes nunca pueden enfatizar en algo menor. Ese es un atributo del Espíritu Santo. Eso es correcto. Cualquiera de esas emociones, de las cuales creo cada en una de ellas, pero eso no es todavía. El Espíritu Santo, cuando lo reciben, es la persona del Señor Jesús morando en ustedes. Y Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. El fruto que la rama produce dice en qué vid está. Párrafo 15. Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando un niño nacía en la familia, él era un hijo cuando nacía. Ahora, tomemos eso literalmente, lo cual es verdad. Cuando un niño nace, él es un hijo. Y cuando ustedes son renacidos del Espíritu de Dios, ustedes llegan a ser un hijo de Dios, pero no se detengan ahí, ustedes apenas han comenzado. Ahora, para obtener un pequeño trasfondo de este cuadro, vayamos al Antiguo Testamento y noten que en el King James, versión popular de la Biblia en inglés equivalente a la Reina Valera en español, dice esto, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Eso suena extraño. Yo pienso que otro traductor lo tradujo más ridículo que eso. En la casa de apartamentos de mi padre hay muchos apartamentos. Pero no suena eso extraño. En la casa de mi padre muchas moradas hay. O en la casa de mi padre hay muchas mansiones. Biblia King James. Un asentamiento de mansiones. Muchas mansiones. Millones de ellas asentadas en una casa. Bueno, en los días de los primeros traductores, traduciendo para el rey Santiago King James en inglés. Ellos tradujeron según las palabras de ese día. Un rey era considerado un padre. Su dominio era su casa. Y eso es muy escritural. La traducción correcta es esta.
En el reino de mi padre hay muchos palacios. Esa es la traducción correcta. Noten, pero en la casa de mi padre, en sus dominios, hay muchos palacios. Párrafo 16. Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando un niño nacía en una casa, él era un hijo cuando nacía. Gálatas enseña esto. Pablo en el libro de los Gálatas, él era un hijo cuando él nacía, pero aún ese padre teniendo muchos negocios, muchos siervos en la granja, y él quería que su hijo fuera educado. Y ellos no tenían escuelas públicas como las tenemos hoy. Así que él contrataba un tutor o un maestro para educar a este niño, para darle su educación y para reportar al padre cómo progresaba ese niño. Ahora, ustedes pudieran imaginar qué tipo de persona el padre conseguía para educar a su hijo. Y es un hermoso tipo de Dios y su iglesia. Después que la iglesia es nacida de nuevo y se convierte en la familia de Dios, Dios nos envía un maestro y él seleccionó al mejor maestro que pudo. Él es el Espíritu Santo. Dios nunca tuvo la intención de tener toda clase de cardenales y obispos sobre nosotros. Ellos son buenos hombres y tienen un oficio, pero el Espíritu Santo es el maestro de Dios. Él es enviado para enseñar. Párrafo 17. Y si el obispo o el maestro en la iglesia son inspirados por el Espíritu Santo, entonces él es el maestro enviado de Dios. Si él niega eso, él tiene una forma de piedad, pero negando el poder de ella. En Timoteo 3 está escrito que sería de esa manera en estos postreros días. Pero entonces el padre, él nunca encontraba un maestro que fuera despreocupado, uno que querría poner, como lo diríamos hoy, una pluma en su sombrero, diciendo, oh, su niño lo está haciendo bien. Cuando no es así, el padre se encargó de conseguir un maestro que es honesto. Y cuando el padre de nuestro espíritu consiguió un maestro para su iglesia y para sus hijos, él consiguió un maestro honesto, el Espíritu Santo, quien lleva el reporte en la presencia de Dios de cómo van progresando sus hijos. Párrafo 18. Ahora, ¿qué si este hijo era desobediente? ¿Cómo debió haberse sonrojado el maestro cuando venía en la presencia del padre y le decía, Señor, su muchacho es muy desobediente, o él no aprenderá? Él no escuchará, sencillamente no puede hacer nada con él. ¿Cómo debió sentirse el padre en su corazón sobre ese hijo? ¿Y qué piensan que siente el Espíritu Santo cuando viene ante Dios el padre y le dice que su iglesia está toda dividida? Sus hijos están separados por barreras denominacionales. ¿De cómo que ellos van a los espectáculos de cine y se quedan en casa los miércoles de la noche para ver la televisión? ¿De cómo fuman, beben, dicen chistes sucios y actúan como el resto del mundo? Ese es el mensaje mismo que el Espíritu Santo le trae al Padre, porque esa es la condición de la iglesia hoy. Ahora, no critiquen y no piensen que estoy tratando de regañarlos, solo estoy tratando de decirles la verdad. Miren la condición de la iglesia hoy. El mundo lee esa última comisión de Jesús y por todo el mundo estas señales seguirán a los que creen. Y la iglesia pasa eso por alto. La sanidad del cuerpo, los dones del Espíritu, una vida pura y santa. Párrafo 19. No quiero ahora ser grosero. Sus pastores están aquí para predicar este evangelio. Pero si ellos no lo hacen, quiero que esta vez lo oigan de esta parte. Es una cosa errada que una mujer se corte su cabello. La Biblia sí lo dice. Y ella deshonra a su marido cuando lo hace. Y la iglesia no solía hacer eso pero hoy ellos lo hacen. Ellas lo hacen. Pero el púlpito es débil y las mujeres usan estas ropitas que se parecen a la ropa del hombre. Pantalones o algo, le llaman. ¿Sabían que la Biblia dice que esa es una inmundicia y una abominación a la vista de Dios? ¿Qué piensa el Espíritu Santo cuando él trae eso ante el Padre, la manera en que las hijas de las iglesias están actuando? Y mujeres en la época de verano salen con esos pantaloncitos cortos puestos en los que ni siquiera deberían aparecer ante sus esposos y cortan la grama y caminan calle abajo en esa ropa pequeña puesta. Y me quieren decir que ahí está el Espíritu Santo, pues sus frutos los conoceréis. Párrafo 20. ¿Piensan que estoy insultando o provocando la ira a las mujeres? A ustedes, hombres, les quiero decir algo. Cualquier hombre que permite a su esposa hacer eso y fumar cigarros, eso muestra que de qué está hecho el hombre. Eso es cierto, y ustedes son siervos de Dios, ustedes son los jefes de la casa,
Oh, no pretendo estar regañándolos, pero hermano, cada uno de ustedes, yo me voy a parar hombro a hombro en la presencia de Cristo algún día. Eso es lo que la Biblia enseña. Y si fallo en decirlos, entonces prefiero que estén enojados conmigo un poquito ahora, a que me señalen con su dedo en mi cara en aquel día y digan, si usted me hubiera dicho, yo me hubiera corregido. Pero entonces será demasiado tarde. Lo sé, mejor me alejo de eso, pero esas son las cosas que el Espíritu Santo tiene que reportar al Padre. Y la gran iglesia, hermosa, desde la iglesia más pequeña hasta la iglesia más grande, ustedes encuentran esto. Los días de los milagros han pasado. No hay tal cosa como estos dones proféticos en la iglesia, ya más. Eso fue para los apóstoles. ¿Qué piensan que tiene que decir el Espíritu Santo en la presencia del Padre cuando el Espíritu Santo dijo, Jesús dijo, si alguno quitare algo de esto o añade algo a esto, yo quitaré su parte del libro de la vida? ¿Qué piensa el Espíritu Santo cuando tiene que traer un mensaje como ese ante el Padre sobre sus hijos? Oh, ciertamente ustedes no pueden heredar nada de esa manera. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga. Bendiciones a todos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. A él oír. Servicio realizado en Waterloo, Iowa, Estados Unidos, día 26 de enero del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 21 al 30. Amén, amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Mensaje a el OIT, predicado el 26 de enero del año 1958, párrafo 21. Y cuando hay una reunión y el Espíritu de Dios comienza a obrar, sabemos que hay un falso. Yo sé que hay ilusiones mentales. Yo sé que hay toda clase de ilusiones, porque la Biblia dice que lo habría, pero donde la iglesia ha fallado, debería tener a la iglesia instruida y establecida de tal manera que sabría lo bueno de lo malo. ¿Ven dónde estamos? Entonces el Espíritu Santo tiene que traer esa clase de mensaje al Padre. Oh, hermano, ¿qué ha de decir? Ciertamente, si ese muchacho o cualquier maestro sabe en la Biblia que si ese muchacho no era un hijo obediente, aunque era hijo, él nunca heredaba nada. Cualquier lector de la Biblia sabe eso. Lean Efesios, el primer capítulo, el quinto versículo. Dios nos predestinó a los hijos de Dios mediante la adopción de Jesucristo, adoptando y colocando a un hijo. 22. Pero ahora cambiemos el cuadro. Y quizá, ¿qué si este hijo es un hijo obediente? Oh, ellos solo están en los negocios del Padre. Hace solamente lo que el Padre hace. Hace las cosas que son placenteras, como Jesús dijo que él hacía. Entonces, ¿qué decía el tutor o el maestro en la presencia del Padre? Oh, ¿cómo debía de hinchar su pecho el maestro y caminar en la presencia del Padre y decir, oh Señor, tu muchacho, él es... Perdonen la expresión y espero que no piensen que soy sacrílego, pero él decía, de tal palo, tal astilla. Él es exactamente como tú. Él cree justamente la misma cosa que tú escribiste. Él enseña todo tal como tú lo escribiste. Él cree que eres el gran yo soy. Y él sabe que es un descendiente tuyo y por lo tanto... Él se para por ti valerosamente. ¿Cómo ha de decir el Padre, ese es mi muchacho? ¿Qué cosa más maravillosa ha de ser esa? Eso es lo que Dios quiere que seamos, ser obedientes. Amén. 23. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Si aquel hijo era desobediente, todavía era un hijo. Yo no estoy diciendo que no serán salvos. Si ustedes son renacidos, ustedes tienen salvación, tienen vida eterna, ustedes se irán al cielo. Pero lo que aquí les falta, si ustedes son desobedientes, Dios tendrá que llevárselos antes. Pudieran pasarles muchas cosas. Siempre serán una iglesia impedida, divisiones. Yo pertenezco a esto, yo pertenezco a eso,
Me gustaría que toda la iglesia dijera, yo pertenezco a Cristo. Ciertamente, todas sus denominaciones están bien si ustedes no levantan una cerca. El pasto es para todas las ovejas, todas las denominaciones. Es la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo. 24. Ahora, había una ceremonia cuando este hijo llegaba a madurez, si era obediente. Ellos lo llevaban a un lugar público. Escuchen de cerca, no se lo pierdan. Vigilen la escritura. Ellos llevaban al hijo a un lugar público. Le ponían una vestidura encima, una vestidura real, y tenían una ceremonia. Y era la ceremonia de adopción. El hijo que había nacido en la familia era posicionado por adopción en la familia. Y después de eso, el nombre del muchacho era tan bueno como el nombre de su padre en el cheque. Él era heredero de todas las cosas. Él podía sacar, él podía nombrar, él podía despedir, él podía contratar, él podía hacer lo que él deseara hacer. Porque la ceremonia de adopción había sido hecha sobre su hijo y él estaba vestido y en orden. Ahora, ahí es donde la iglesia debiera estar hoy. Jesús dijo, estas señales que yo hago, vosotros las haréis también. Pedid cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. ¿Por qué estamos temerosos de ello? ¿Cuál es el problema? Si Cristo nos ha vestido con el Espíritu Santo y nos ha adoptado en la familia de Dios después de ser nacidos de nuevo y entonces bautizados dentro del cuerpo por medio del Espíritu Santo, si es un verdadero testigo de Dios, pidan lo que quieres. Pidan lo que queréis y les será concedido. Luego como que nos relajamos diciendo, oh bien, eso fue algo más. 25. ¿Han recibido un espíritu falso? ¿Todavía se mueven con las cosas del mundo así como lo hablamos esta tarde? ¿Todavía las aman? ¿Todavía están en su corazón? ¿No ha sido una persona separada? Entonces tal vez usted no ha sido adoptado. Pero una vez adoptado, posicionalmente colocado en el cuerpo de Cristo, ustedes son herederos de todas las cosas. Amén. Fíjense, eso es lo que Dios hizo a su hijo. Dios no nos pidió que hiciéramos algo que él no haría. Él tomó a su propio hijo, quien ha sido obediente. Eso fue solo un poco antes de la crucifixión. ¿Recuerdan lo que él dijo descendiendo? El Hijo del Hombre va a Jerusalén. Será entregado en mano de los gentiles. Dijo, no digan a nadie la visión. Pero mientras ellos estaban ahí parados, Dios adoptó a su propio hijo, pues él le cubrió con su sombra. Y la Biblia dice que él puso una túnica sobre él, al grado que sus vestiduras brillaban como el sol en su fuerza, estableciéndolo ante testigos celestiales, ante testigos terrenales. Y una voz dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Lo que él diga es tan válido como mi palabra. Amén. Él fue adoptado. Jesús dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Ahí está la adopción de Dios, adoptando a su hijo. Amén. 26. Todos los poderes. Observen lo que Jesús dijo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y le será hecho. Pero, ¿qué pasó? La iglesia ha salido en alguna teología hecha por el hombre y pasó eso por alto. Ahora, la evidencia, como decía la antigua expresión sureña, la prueba del pudín es comer de él. Ahora, los hombres bajo lo sobrenatural se vuelven emocionales normalmente y desean comenzar algo diferente. Dejen que comience un movimiento de Dios y observen a los hombres ponerse todos emocionados a intentar personificar algo. Pongan atención.
Así ha sido en cada generación. Cuando lo sobrenatural fue hecho en Egipto, una multitud mixta salió y había un hombre llamado Coré. Él dijo, ¿acaso no hay más profetas? ¿Y no hay hombres más santos que Moisés? Tengamos profetas y demás y hombres santos. Dios le dijo a Moisés, sepárate de él, porque la tierra se va a abrir y lo va a tragar. ¿Y no dijo él que en los días postreros se levantaría la misma cosa? Y perecieron en la contradicción de Coré. Exacto. 27. Ahora observen. Pedro, todo emocionado, porque lo sobrenatural estaba siendo hecho. Él dijo, si quieres, hagamos tres enramadas. Una para Moisés, otra para Elías, una para Jesús. Ahora, él dijo esto. Esto va a ser un gran movimiento. Edifiquemos aquí una enramada para todos los que quieran adorar con Moisés. Moisés representó la ley y no hay salvación en la ley. No hay nada legal que usted pueda hacer que le amerite su salvación. Es un regalo gratuito de Dios. Moisés representó la ley y Pedro quería construir un tabernáculo para todos aquellos quienes deseaban guardar los días sábados y las nuevas lunas y todo, la ley. Pero la ley no tiene gracia. La ley es un policía. La ley solo le mostraba a usted sus pecados. La ley les decía que usted era un pecador condenado, pero no tenía remedio para usted. Ella le puede poner en la cárcel, pero no lo puede sacar. ¿Quién quiere eso? Yo no. Yo no quiero la ley. Ella solo me dice que yo soy un pecador y me señala con el dedo acusador de que yo he pecado y la muerte es la pena por el pecado. Moisés con su ley y Pedro quería que la gente tuviera esa clase de iglesia. 28. Luego lo siguiente. Él deseaba construir una enramada para Elías y Elías representó la severidad de Dios o la justicia de Dios. ¿Lo recuerdan en la cima del monte? Dios lo envió ahí arriba y el rey dijo, suban y atrápenlo, con 50 hombres. Y Elías se levantó y diría algo como esto, yo soy el siervo ungido de Dios, no se acerquen y si lo hacen, algo va a suceder. Dijo él, tenemos órdenes del rey, fanático, te atraparemos de todas formas. Y comenzaron. Y Elías dijo, si soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Y el fuego cayó y los consumió. Justicia, lo que ellos merecían. Yo no quiero eso. Entonces dijo el rey, quizá hubo una tormenta pasando. Solo sucedió algún fenómeno natural, pues esos días se han terminado. Enviemos a otros 50. Así que vinieron otros 50. Y Elías dijo, si soy un hombre de Dios, que descienda fuego y te consuma a ti y a tus 50. Y cayó fuego y los consumió. Él como que se cansó de enviar 50. 29. Dios aún vive. En cada generación, Él aún es Dios. Pero esa es justicia. Yo no quiero la ley. Eso me puso en prisión. Yo no quiero justicia. Escuche, amigo, yo no quiero justicia. Yo quiero misericordia, no justicia. Yo fui nacido en pecado, formado en iniquidad. Vine al mundo hablando mentiras, lo sé. Y la justicia me envía al infierno. La propia ley santa de Dios. La justicia me envía al infierno por ser un pecador. Yo no quiero que la ley me señale. Yo no quiero justicia. Yo quiero misericordia. Amén. Pero Pedro deseaba que todo eso continuara, que se construyeran enramadas, barreras denominacionales y demás. Yo soy de Moisés. Yo soy de Elías. Quiero que escuchen ahora solo un minuto. Antes de que aún eso saliera de su boca, bendito sea el nombre del Señor,
hubo una voz que vino del cielo y dijo: Este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Qué representaba él? Misericordia, salvación, justicia, sanidad divina. Él representó el gran gozo del cielo para nosotros, donde la ley y la justicia nos condenó al infierno. Cristo, siendo inocente, sufriendo por el culpable, nos justificó gratuitamente por su gracia y nos liberó de toda penalidad de pecado y cumplió el requisito de la justicia del Dios Todopoderoso. Amén. Párrafo 30. Jesús, parado ahí, Dios dijo: Este es mi Hijo amado. Dejen ir a sus denominaciones. Permita que se vayan sus ideitas tontas, porque este es mi Hijo amado, a él oíd. Yo les digo esta noche, si yo tuviera el vocabulario, si yo fuera un predicador que tuviera educación, si tan solo tuviera alguna habilidad, pero siendo un pobre sureño, ignorante, si tuviera la habilidad, me gustaría poner eso de cerca a cada hombre y mujer, de modo que puedan verlo. Pero sí sé de lo que estoy hablando. Yo pudiera no conocer el libro muy bien, pero conozco al autor muy bien. Y conocerlo a él es vida. Amén. Yo no soy un fanático, pero yo tengo un mensaje para ustedes de que el mismo Jesús que fue proclamado desde el cielo por el Padre, este es mi Hijo amado. Él no está muerto. Él está vivo aquí esta noche, en todo su poder y su gloria para manifestarse. Él mismo, igual como lo hizo en la otra edad, pues está escrito en su palabra infalible. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Está escrito en su palabra: las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana, reina, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, A Él Oír. Mensaje predicado en Waterloo Highway, Estados Unidos, día 26 de enero del año 1958. Continuamos. Hermana Janet, Dios le bendiga, en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, queridos hermanos. Continuando con el mensaje, A Él Oír. Párrafo 31. ¿Cómo se manifestó a sí mismo a los judíos? ¿Cómo lo hizo? Él se manifestó a sí mismo una vez, cuando Felipe fue y encontró a Natanael bajo un árbol y lo trajo de regreso. Él dijo: Ven, mira a quién hemos encontrado, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. En su camino de regreso, Felipe comenzó a decirles, primero dijo Natanael, de Nazaret pudo salir algo tan bueno como eso de esa gente? Y Felipe le dijo, una buena respuesta, ven y mira. En el camino no hay duda que él estaba diciendo sobre cómo él supo el nombre de Pedro y quién fue su padre. Yo puedo imaginar a este leal judío ortodoxo. Ahora espera un minuto. Yo no puedo creer eso, Felipe. Ven acá, sé humilde, ven a la reunión. Siéntate tranquilo, observa unos pocos minutos. Y cuando ellos llegaron donde estaba la línea de oración, o lo que fuera, Jesús estaba orando por el enfermo. Muchos sacerdotes y fariseos educados, parados todos alrededor de él, sus cultos. Y cuando Felipe se acercó con Natanael, Jesús se volteó y miró a Natanael y dijo: He aquí un israelita en quien no hay engaño. Eso lo asombró. Y dijo: Rabí, ¿de dónde me conoces? Tú nunca me has visto en tu vida. ¿Cómo me conoces? Jesús dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas bajo de la higuera, te vi 30 millas al otro lado de la montaña. ¡Qué lejos!
¿Y qué dijo él? Él habló por cada judío creyente. Cuando él vio ese hecho, él dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Eso es lo que cada creyente verdadero cree. Y cuando él dijo eso, él dijo: porque te dije esas cosas, ¿crees? Cosas mayores que estas verás, porque él era un creyente. Dios estaba manifestando a sí mismo antes de la culminación de la dispensación judía. Párrafo 32. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a los fariseos, los grandes doctores ahí parados? Ellos dijeron: ese es un diablo. Él es un adivino. Él es Belcebú. Ellos lo dijeron en su corazón, en sus corazones. Ellos no lo dijeron en voz alta, pero Jesús percibió sus pensamientos y dijo: ustedes dicen eso en contra mía, les seré perdonado. Pero si hablan una palabra en contra del Espíritu Santo, cuando Él venga a hacerlo, no les será perdonado en este mundo o en el venidero. ¿Qué? Cuando el Espíritu Santo hace su manifestación a la raza gentil, una palabra en contra no será perdonada jamás. Párrafo 33. Entonces, él se presentó a sí mismo al grupo de los samaritanos, una mujer en el pozo. Él dijo: dame de beber. Ella dijo: oh, hay segregación, blancos y de color, como la hay en el sur. Y él le hizo saber que no había diferencia, todas las escrituras de Dios. Y cuando él encontró dónde estaba su problema, él dijo: ve, trae a tu marido y ven acá. Ella dijo: no tengo marido. Él dijo: eso es correcto, has tenido 5. Vigile lo que dijo la mujer, una samaritana, no una judía. Solo existen los judíos, samaritanos y gentiles. Pero Jesús les prohibió a sus discípulos ir a los gentiles. Él se representó a sí mismo, a la nación judía. Algunos lo rechazaron, algunos le creyeron. Vean cómo lo hizo. Entonces le dijo a la mujer, ella le dijo a él: Señor, percibo que eres un profeta. Sabemos que cuando el Mesías venga, él nos dirá estas cosas. Él dijo: yo soy el que habla contigo. Y ella corrió a la ciudad, obsérvenla, hacer una proclamación. Y ella dijo: vengan, vean a un hombre que me dijo las cosas que he hecho. ¿No será este el Mesías? ¿No es esa la señal del Mesías? Seguro. Párrafo 34. Él entonces hizo eso con los judíos para representarse a sí mismo. Él lo hizo con los samaritanos para representarse a sí mismo, pero no fue hecho ni una vez con los gentiles, porque este es el día de los gentiles. Ahora es la culminación. Eso es porque él dijo: cuando el Espíritu Santo venga y haga las mismas cosas. Ahora, si Jesús se manifestó a sí mismo a los judíos de esa manera y a los samaritanos de esa manera, él está obligado por su palabra a manifestarse él mismo a los gentiles de esa manera, porque todos sabemos que estamos al final. ¿Qué pasó entonces? 90% dijo que él tenía un espíritu maligno haciendo eso, o alguna clase de falacia. ¿Y cómo fue entonces? Así es ahora. Había muchos miles más que creían el mensaje de Juan, que los que creyeron a su mensaje contando el tiempo. Párrafo 35. Ahora, ¿qué es lo que el mundo está esperando? El ver la manifestación de Jesucristo. ¿Qué es lo que el creyente verdadero está esperando hoy? Ver a Jesucristo y la voz decir: este es mi hijo amado,
a Elohim. ¿Por qué está muriendo hoy el mundo? No por una nueva denominación, no un nuevo obispo sobre la iglesia, no un nuevo alcalde en la ciudad, no por algunos edificios nuevos o una escuela de ética. ¿Qué está esperando? Ver la manifestación del amor verdadero de Dios, viviente por la humanidad moribunda. ¿Qué pasará al incrédulo? Jesús dijo, un poquito y el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis porque yo, pronombre personal, estaré con vosotros, aún en vosotros hasta el fin del mundo. Jesucristo, el mismo, ayer, hoy y por siempre. La manifestación, algo valeroso, eso estremecerá al hombre que tiene algo de espiritual en él. Párrafo 36. Hace algún tiempo, sea reverente un minuto, por favor. Ustedes saben que soy un cazador. Yo amo el aire libre. Esa fue mi Biblia. Como dije esta tarde, mi madre es media india, lo que me hace amar el aire libre. Solía ir a cazar a los bosques del norte y tenía un amigo allá llamado Pur Kaur, uno de los mejores cazadores con los que cacé alguna vez, un viejo leñador. Ustedes no tendrían que preocuparse de que se perdería. Él conocía su camino, un cazador maravilloso, pero el hombre de corazón más cruel que yo he visto. Él era cruel en su corazón. Él amaba dispararle a los cervatillos solo porque sabía que me molestaba cuando él hacía eso. Y él me dijo, oh, ustedes predicadores, ustedes son demasiado corazón de gallina. Yo dije, Bull, tú eres un muchacho maravilloso, pero ¿cómo puedes ser tan cruel? Él dijo, despierta, predicador. Ahora, para él estaba bien matar un cervatillo. La ley le permitía hacer eso, pero no solo matarlo por matar. No solo matarlo por matar. Yo soy un cazador, pero no un asesino. Párrafo 37. Así que entonces cuando yo observé eso y tuve que voltear mi rostro, y un año cuando yo fui allá a Burr, había invitado él mismo un pequeño silbato, y él podía tomar ese pequeño silbato y llorar igual que un bebito cervatillo. Yo dije, Burr, tú no vas a usar eso. Oh, dijo él, Billy, despierta. Ustedes, los predicadores, son demasiado corazón de gallina. Ahora, él lo estaba haciendo solo para ser malo. Y fuimos a cazar ese día. Y era como el mediodía. Ni siquiera habíamos visto un rastro. Y él iba caminando al frente, un hombrecito más alto que yo y unos años mayor. Y él se inclinó en una pequeña hendidura. Había nieve sobre el suelo, casi como lo que hay ahora afuera. Y él sacó este pequeño silbato de su bolsillo y se agachó. Y él lloró como un pequeño cervatillo. Párrafo 38. Y cuando él lo hizo, justo enfrente del claro, difícilmente casi tan lejos como cruzar esa arena, una gran madre gama, esa es la hembra del ciervo, se levantó y él volteó hacia mí con esos ojos de apariencia vergonzosa y él se rió para sí mismo. Yo supe lo que seguía. Esa madre levantó su cabeza. Oh, yo pude ver sus grandes ojos café y aquellas venas en su cara, esas grandes orejas majestuosas levantadas. Oh, ella era un espectáculo hermoso y ella estaba
buscando. ¿Qué fue eso? Un bebé estaba en problemas y ella por naturaleza era una madre. Ella no se hubiera levantado de ninguna otra manera, pero el bebé estaba llamando. Y no solo eso, ella caminó hacia este claro. Ella nunca habría hecho eso a esa hora del día. Ella sabía que era peligroso. El cazador la ubicaría. ¿Pero qué fue eso? Un bebé estaba llorando. Ella era una madre. Era algo en ella. No fue algo fingido, como los cristianos tratan de hacer hoy. Eso era genuino. Ella era una madre. Ella caminó hacia lo abierto. Yo escuché el rifle volver con el expulsor y el perno se deslizó hacia abajo, cubriendo un proyectil 30-06. Yo vi a ese cazador Burr disponer. Él era de una puntería mortal y el punto de mira a ese alcance se extendía a través del corazón de esa madre gama. Párrafo 39. Yo pensé, hermano, en otro segundo o dos, él volará su corazón a través de ella. Yo pensé, Burr, ¿cómo puedes hacer eso? Esa madre, ella no podía ayudarlo. Ella es una madre, ¿no? ¿No puedes ver que ella no tiene temor? Ella no lo está actuando. Hay algo en ella. Ella es una madre. Ella avanzó directo hacia el rostro de la muerte. El bebé estaba llorando. ¿Dónde está? Y mientras miraba ese punto de mira dibujarse, yo solo volteé mi cabeza y el ciervo ubicó al cazador. Ella saltó, aquellas orejas enormes estiradas de esa manera, justo abajo del pecho. Yo vi ese rifle bajar. Volteé mi cabeza. Pensé, yo no puedo ver eso. Esa demostración de algo genuino, algo real, un amor verdadero, pues ella era una madre. Era un amor verdadero. Ella jamás huyó. El bebé estaba en problemas, aunque le costaría la vida. Ella vería al bebé salir. Párrafo 40. Y volteé mi cabeza y comencé a orar en silencio. Oh Dios, no permitas que haga eso. ¿Cómo puede él ser de corazón tan cruel? Y espere, el arma nunca disparó. Espere un poco más. El arma nunca disparó. Y cuando volteé, el arma estaba haciendo así. Él volteó y miró. Él tiró el arma en el suelo y me agarró por las piernas. Él dijo, Billy, ya tuve suficiente de esto. Ora por mi alma pecaminosa. Ahí sobre ese suelo, en esa nieve, yo guié a ese hombre de corazón cruel al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque él vio el despliegue de algo que era verdadero, muy dentro de su interior. Él tenía la apariencia de quererme hacer sentir mal, pero ahí, muy profundo en él, eso hambreaba por algo genuino. Y cuando él vio la expresión del verdadero amor de una madre, él se rindió a sí mismo, a Cristo. Amigo, esta noche, y cristiano, esta noche, y creyente, lo que está esperando del mundo, no el mundo entero, no todos en el mundo, pero el creyente verdadero está esperando para ver a Dios desplegarse a sí mismo en un hecho genuino del Espíritu Santo. Eso causará que hombres sean traídos a Él. Inclinemos nuestras cabezas solo un momento para orar, si la hermana va ahí. Dios le bendiga, queridos hermanos. Amén, amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura.
Perdón, hermana Janet. Dios le bendiga a la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje a él oír. Mensaje predicado en Waterloo, Iowa, Estados Unidos, día 26 de enero del año 1958. Para continuar, hermana Margarita, Dios le bendiga, en los párrafos 41 al 50. Sí, hermano, Dios les bendiga. Del mensaje a él oír, párrafo 41, perdón. Dios misericordioso, quien levantó al Señor Jesús al tercer día y dio la comisión, tú dijiste antes de eso, este es mi Hijo amado, a él oír. Él dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, estas señales seguirán a los que creen. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, sanando al enfermo, obrando milagros, grandes señales y maravillas en la manifestación de su resurrección. Espacio en la cinta. Concede, Señor, esta noche que hombres y mujeres puedan venir y creer en ti. Que Él pueda demostrarse esta noche como la madre sierva. Y que la gente quienes esta noche están acá, quizás cubiertos bajo un manto de iglesia, que ellos puedan ver tu presencia, que ellos puedan entender por la escritura que este es el día y la hora que Él se está manifestando a sí mismo, a la raza gentil, justo antes de que el juicio golpee. Pues Él es el Dios soberano, quien mantiene su palabra. Abre los ojos ciegos para que vean la verdad. Y rogamos que tú hables al corazón del pecador ahora mismo y les des la salvación en lugar de la condenación por la ley y por la justicia. Que ellos descubran que Jesucristo cumplió la justicia de Dios y que Él requirió muerte. Y Él murió, el inocente por el culpable, de modo que pudiéramos ser libres, que puedan venir en una creencia sencilla mientras esperamos. Párrafo 42. Me pregunto, mientras tienen sus cabezas inclinadas, sus ojos cerrados, ¿hay alguna persona, pecador, fuera de Cristo? Quizás usted sea un miembro de iglesia. Eso no es suficiente. Pero usted quisiera tener la cosa genuina en usted para desplegar a Jesucristo a un mundo moribundo en los días postreros. Y usted sabe que no lo ha obtenido. Quizá usted diga, oh, yo soy un cristiano, yo pertenezco a la iglesia. Eso no tiene nada que ver. Eso solo lo empeora. Pues yo preferiría ser un infiel que un hipócrita. Usted dice, yo no soy un hipócrita. Si usted va a la iglesia y pretende ser de Cristo y hace las cosas del mundo, sus mismas obras le dicen lo que usted es. ¿Están ustedes avergonzados de su testimonio? ¿Estaba avergonzada la mamá de la mamá siervo? No, había algo en ella. Ella era una madre. Ella no podía ayudarlo. ¿Desearían ese espíritu en ustedes que los haría un cristiano real? Si es así, levantarían sus manos mientras tienen sus cabezas inclinadas y digan, hermano Brandon, ore por mí. Dios la bendiga, dama. Dios le bendiga, señor. Dios le bendiga allá atrás, señor. Dios la bendiga a usted aquí, dama. Arriba en el balcón. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga, dama. Dios la bendiga, señor. Y usted, dama. Y usted. Usted allá atrás. Uno más. Ahora, permitan que el Espíritu Santo reargulle su corazón, amigos. Dios bendiga a esta jovencita aquí sentada. Ahora, solo levanten su mano. Va a significar mucho para usted. Solo levante su mano. Quizá usted sea un miembro de iglesia. Estoy diciendo, si usted no ha nacido de nuevo, usted está perdido. ¿Recibirán a Cristo ahora como su Salvador? Digan. Yo deseo tener esa clase de espíritu en mí, hermano Urano.
de modo que yo pueda desplegar el amor de Cristo, aunque he pertenecido a la iglesia por mucho tiempo, pero jamás he tenido una experiencia. Yo deseo algo en mí que haga verdadero, que me haga verdadero. Levantará su mano algunos que no han tenido, no lo han tenido, ahora mismo mientras estamos esperando. Dios les bendiga. Bendice a esta muchachita. Bendice a esta dama aquí, de nuevo en la parte posterior. Eso es bueno, muy bueno, muy bien. Párrafo 43. Mientras docenas de manos han sido levantadas, dándose cuenta que están mal, Dios está con ustedes. O ustedes nunca hubieran levantado su mano. Ahora, me pregunto si ustedes se levantaron, que levantaron su mano, se pondrían de pie solo un momento para una palabra de oración. Que todos mantengan la cabeza inclinada. Solo pónganse de pie. Solo un momento para una palabra de oración. Si lo dijeron en serio, póngase de pie. Eso está bien. Es correcto. Solo levantándose de todas partes, por todo el lugar. Pónganse de pie solo un momento para una palabra de oración. Si ustedes testifican de mí ante los hombres, yo testificaré delante de mi Padre. No hay nada de qué avergonzarse. Si ustedes se avergüenzan de mí aquí, yo me avergonzaré de ustedes allá. Mil disculpas, mis amados hermanos y hermanas. Creo que la hermana ya, Margarita, tuvo problemas con el internet. A ver, me confirma. Confirme. Ya, hermano, ya regresó la. Ya me regresé la. Es que se cayó el internet. Ya. Bueno, voy yo en el párrafo 43, en la mitad. No hay nada de qué avergonzarse. Si ustedes se avergüenzan de mí aquí, yo me avergonzaré de ustedes ante el Padre y de los santos ángeles. Y permítanme decir esto como su siervo. Jesucristo está aquí. Si Él no se manifiesta a sí mismo esta noche en la misma medida que Él lo hizo cuando Él estuvo aquí sobre la tierra, yo soy un falso profeta. Yo soy encontrado un falso testigo. Pero si Él lo hace, yo les he dicho la verdad. Y Dios escribió la cosa correcta. Y esta es la palabra de Dios, quien declara que eso será. Párrafo 44. ¿Habrá uno más antes de que oremos que se ponga de pie? Yo no quiero que se unan a una iglesia. Yo no quiero que se unan a ninguna iglesia. Ustedes se unen a la iglesia que deseen. Deseo que acepten a Cristo y sean sinceros en su corazón. Sinceros. Permitan que el Espíritu Santo, mientras está aquí, hable con ustedes. Si ustedes son un miembro de una iglesia, regresen a su propia iglesia. Eso está bien. Solo deseamos que usted sea un cristiano de verdad, en su corazón, mientras permanecen de pie. Oremos. Ahora, solo confiese sus faltas en este momento, pues Él conoce su debilidad. Señor Dios, mientras nuestras mentes retroceden en este momento, a esa hora cuando ese cazador fue convencido a que iba, que había algo verdadero en el mundo, él solo había visto lo falso, él solo había visto algo puesto por él. Entró en contacto siendo un cazador con un animal salvaje, una criatura de Dios que pudo desplegar algo que era genuino. Párrafo 45. Pero el simple mensaje del Evangelio, estas personas esta noche, antes de cualquier cosa haya sido hecha, ellos están convencidos por la presencia del Espíritu Santo de que ellos están mal. Y ellos se paran para aceptarte.
Ahora, yo solo puedo citar tu palabra. Tú dijiste, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Esa es tu propia palabra, Señor. Y otra vez dijiste, ningún hombre puede venir a mí excepto que el Padre le traiga primero. Entonces, ¿qué tan presente está Dios? Personas de pie, convencidas. Algunos de ellos pudieran ser miembros incondicionales de la iglesia, pero ellos no están avergonzados de ponerse de pie. Algo ha advertido extrañamente sus corazones. Fue Dios el Padre cumpliendo tu palabra, la palabra de Jesús siendo cumplida, la cual dice, nadie puede venir a mí a menos que mi Padre lo traiga. Y todo lo que el Padre me ha dado, ellos son míos. Ningún hombre los puede arrancar de mi mano. Y yo los levantaré en el día postrero. Aquí están ellos. Señor, la palabra ha sido predicada. El Espíritu Santo los ha traído. Hombres y mujeres están sobre sus pies como un testimonio de que ellos te aman y te creen. Y quieren que tú entres en una paz profundamente establecida en su corazón y los haga cristianos valerosos. Los presento a ti ahora, Señor, como trofeos de la gracia de tu Hijo Jesús, y que los guardes y los llenes con tu espíritu, y que sus vidas puedan llevar frutos de un cristianismo verdadero, y que al desplegar eso, que ellos puedan ganar a otros, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 46 ahora. Para aquellos quienes están de pie, cuando se sienten, ustedes quienes están junto a ellos, quienes son cristianos, estréchenle su mano y denle la diestra de compañerismo y que los ministros puedan llevarlos a sus iglesias. Ahora pueden sentarse los que estaban de pie y Dios les dé eso que han deseado. Oh, yo le amo. ¿No es maravilloso él? Yo amo ver eso. Estírense y desen la mano. Eso es correcto. Si ustedes son unos cristianos verdaderos, ustedes desean hacerlo. Ustedes desean mostrarle su acogida a esta gran familia. Yo veo a otros ponerse de pie, estirándose, estrechando manos. Dios les bendiga. Eso es correcto. Eso es correcto. Ustedes han hecho la cosa correcta. Párrafo 47 ahora. Ustedes deben encontrarse una buena iglesia, un lugar, una iglesia de su elección. Y sea ahí un miembro real de la familia de Cristo hasta que la muerte los libere. Eso es correcto. Será una cosa maravillosa. Dios sea con ustedes y les bendiga. Eso es bueno. Me gusta ver eso. A un hombre subiendo y mirando a otros y estrechándose en manos. Lo que necesitamos aquí en la ciudad es un quebrantamiento a la manera antigua. Derribar, reconstruir. Oh Dios, concédelo. Esta semana entrante es mi oración. Que iglesias y hombres y mujeres puedan unir sus corazones en esta hora final. Dios me dé fuerzas esta semana para traer los mensajes del Evangelio como yo creo que Él lo haría. Párrafo 48. Ahora, por los siguientes momentos, si ustedes me dan solamente toda su atención, es mi privilegio el orar por la gente enferma. Y como acabo de mencionar en mi sermón hace unos momentos, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y si Él es el mismo, Él está obligado a hacer lo mismo. Si Él es el mismo, Él es el mismo en el principio, Él es el mismo en poder. ¿Y cuántas personas saben que Jesús mismo enseñó en la Biblia diciendo, no hago nada hasta que el Padre me lo muestre primero? ¿Cuántos saben eso? Entonces Jesús veía una visión antes que Él hiciese algo. Una vez una mujer de la cual Él no vio visión, ella tocó su vestidura. Y Jesús ni siquiera sabía que eso fue hecho. Él dijo, ¿quién me tocó? Ellos le negaron. Y Pedro le respondió, dijo, todos te están tocando. Él dijo, pero percibo que me debilité. Virtud salió de mí. Bueno,
Él miró alrededor y si él pudo discernir los pensamientos de ellos, él encontró a la mujer. Y él le dijo a ella que su problema había cesado, pues su fe le había sanado. ¿Cuántos saben que la escritura dice eso? Sí, él es el mismo ayer, hoy, por siempre. Él hará lo mismo. Eso es correcto. Párrafo 49. Dice la Biblia que él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Lo es. ¿Es esa la escritura? Ciertamente lo es. Así que ahora, en este edificio esta noche, hay quizá, o en este grupo de personas, solo un puñado de nosotros. Pero yo nunca, sin importar, si Dios me envía 5, yo predicaría a 5 igual. Yo he tenido el privilegio de predicar a 500,000 en una ocasión. He visto a 30,000 paganos desnudos venir a Cristo en un llamado al altar. 30,000 paganos quebraron sus ídolos en el suelo y aceptaron a Jesús como su Salvador. Una señal ante cualquiera de que aquellas personas traerán decenas de miles a Cristo. Párrafo 50. América. Ellos están tan instruidos, bien alimentados, muy bien cuidados. Yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad, mas no sabes que eres desnudo, miserable, ciego, y no lo sabes. Mas si el Señor Jesús, ¿cuántos saben que Él les ha prometido que estas cosas que Él hizo, la iglesia las haría también? ¿Cuántos creen que este es el final de la edad gentil y Dios está obligado a mostrarse Él mismo en la misma manera, así como Él dijo que haría tanto a los judíos como a los samaritanos? Y Él jamás fue a ningún gentil, y Él le prohibió a sus discípulos que fueran. Yo deseo preguntarles algo. ¿Por qué no lo operó Jesús ningún milagro allá en Samaria? Él nunca operó un milagro. Él les enseñó. ¿Por qué? Él sabía que Felipe iba a descender para aquel gran avivamiento. ¿Cuántos saben eso? Felipe descendió a sanar al enfermo y todo. ¿Por qué no fue él a los gentiles y realizó el milagro que hizo creer al judío y al samaritano? Él sabía que este día vendría. Párrafo 51. Dios les bendiga, hermano. Amén. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje a él hoy. Mensaje predicado el día 26 de enero del año 1958. Continúe, hermano Luis Miguel. Dios le bendiga. En los párrafos 51 al 60. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 51. Si alguien tiene la impresión equivocada y piensa que yo estoy tratando de decir algo acerca de mí mismo, es equivocado. Yo soy su hermano y nada más, un pecador salvo por gracia, pero por medio de un don divino que el Espíritu Santo ha dado, Él se manifiesta a sí mismo. Como ustedes saben, después de ustedes me han oído predicar, yo no soy un predicador, porque yo no puedo hablar, yo no tengo educación, pero mi don es un don profético y Dios lo ha prometido en el día postrero. Y no es nada sino, Jesús no tenía que sanar, pero Él sanó para que eso pudiera ser cumplido. Y esas señales son hechas, y no porque Dios tiene que hacerlas, pero para que eso sea cumplido. Ahora, ya vamos a las personas a la plataforma. Yo no puedo sanar a nadie. Ningún otro hombre puede sanar. Ninguna medicina puede sanar. Ningún doctor puede sanar. Ningún hospital puede sanar. Yo deseo hablar con el doctor que pueda sanar. Yo deseo hablar con cualquier hombre que pueda sanar. Él está equivocado. Si yo me rompo mi brazo y voy al consultorio del médico y digo, sane rápido mi brazo, doc. Quiero terminar de arrancar mi carro. Él diría, usted necesita salud mental, señor. Él puede colocar el hueso.
pero Dios tiene que sanarlo, pues Dios es el único creador. Un doctor puede quitar una obstrucción, el apéndice o un tumor o lo que sea, pero Dios tiene que sanarlo. Un doctor puede sanar un diente. Dios tiene que detener la sangre y desarrollar células. Él es el único sanador. Ustedes dicen, ¿qué acerca de la penicilina para un mal resfriado? Es como un veneno para ratas en la casa. Ustedes tienen un montón de ratas. O sea, pone un poco de veneno para ratas, ellos están comiendo la casa, agujeros en la casa, y ahora el veneno para la rata no tapa los agujeros, eso mata a las ratas. Y eso es lo que la penicilina hace, mata a los gérmenes de la gripe y Dios tiene que desarrollar las células y la vida de otra vez. Él es el único sanador, él dijo en Salmo 103, versículo 3, yo soy el Señor quien sana todas tus enfermedades. Si hay algún otro sanador, Dios dijo algo equivocado. Si Satanás puede sanar, Dios dijo algo equivocado. Jesús dijo que Satanás no podía sanar. Para ser un sanador, él tendría que ser un creador. Si él es un creador, él es Dios. Satanás no puede crear, él pervierte lo que Dios ha creado. Él no es un creador, él es un pervertidor. Justicia. ¿Qué es pecado? Justicia pervertida, exactamente. Ahora, seamos reverentes solo por un momento. Si ustedes desean, solo creed. Ahora, por favor, si tiene que ir en los próximos 15 minutos, si no se puedan. Y si no se puedan quedar, estamos yo no digo que Dios hará esto, yo confío que Él lo hará, Él lo hace y hace las mismas cosas que Él hizo. Allá atrás, ¿cuántos le creen? Levanten sus manos, digan, yo le aceptaré y le creeré. Muy bien, sean muy reverentes ahora por un minuto. Ahora, Padre Celestial, el resto depende de ti, mi querido Dios y Señor. Y cuando nos vayamos de aquí esta noche, estas personas yendo a sus diferentes hogares, hubo dos discípulos en una ocasión, después de su resurrección, que caminaron contigo todo el camino a Emaús. Cuando los tuviste dentro y la puerta cerrada, hiciste algo que ningún otro hombre podía hacer en esa manera. Y sus ojos fueron abiertos y ellos te reconocieron. Pudiera haber muchos buenos ministros, muchos buenos miembros de iglesia con quienes tú has caminado y hablado, pero ellos nunca han reconocido tu presencia, tu manifestación de tu palabra. Ahora, Señor, siendo que estamos reunidos en el edificio, permite que el Espíritu Santo lo envuelva en una pequeña posada y entonces abre sus ojos y haz algo aquí, ahora, esta noche, como hiciste antes de tu muerte, entierro y resurrección, para que puedan estar seguros de la religión cristiana, es la única religión verdadera que hay. Mahoma, Buda, todos los otros dioses falsos, pero tú eres un Dios real y un Dios viviente, uno que se ha levantado de los muertos y está vivo para siempre y jamás, manteniendo tus promesas en cada generación. Concédelo, Señor, ayuda a tu siervo inútil, y que me rinda al Espíritu Santo, somete a tu iglesia para recibirlo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Permitamos que unos se pongan de pie. Comencemos. ¿Qué hicimos anoche? ¿Qué repartieron? ¿Qué? F del 100 del 1 al 100. Vamos a obtener el 1 entonces. Número 2, ¿quién la tiene? Número 1. Vean su tarjeta, alguien que no puede levantarse pudiera estar junto a usted. Yo veo un hombre, se ve como que está así, que esta silla de ruedas, si no me equivoco, está sentado por allá. Esperen, es correcto, que tengo la tarjeta 1. Levantarían su mano a eso. Oh, lo siento, muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que se paren ellos primero y vengan. Muy bien, si usted solo se abre camino bajando aquí, el doctor Bale le mostrará la línea, y si alguien tiene esas tarjetas y no puede subir aquí, dígale a alguien junto a ustedes. Ellos lo cargarán y ahora ustedes aquí. Oh, aquí están. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Falta 1. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahora, rápidamente. Estamos un poco presionados del tiempo, pero no estén
pero no estén nerviosos, vean, no estén nerviosos, ustedes perturban todo. Jesús nunca estuvo apurado por nada. Así solo estén tranquilos por unos momentos. Eso puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Muy bien, esas tarjetas de oración del 1 al 10, yo creo que ya me vengan al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, les pediré que con todo lo que está en mí, solo son relevantes, solo unos momentos. Solo siéntense, estén quietos, solo unos momentos. Esta es una hora en la que no importa lo que yo diga. Si Dios no respalda esto, entonces yo estoy mal. Entonces su palabra está mal. ¿No les gustaría saber si el cristianismo es real o no? Y si es una sola declaración de palabras, los mahometanos pueden decir lo mismo. Si usted dice, oh hermano, igual que el doctor Morris Ridgehead, cuando él habló con ese mahometano, él dijo, mire aquí, él dijo, señor Richard, dijo él, Mahoma es tan real para mí como Cristo es para usted, dijo, ¿qué más podría hacer por mí Jesús resucitado como usted lo llamó? Ahora, ustedes saben quién era Richard, él era el presidente de las misiones en Sudán, las más grandes del mundo, y él dijo, ¿qué? Este mahometano educado dijo, ¿Qué pudieras Jesús hacer por mí más de lo que Mahoma puede hacer? Bueno, él dijo, bueno, Jesús ha resucitado. Él dijo, lo hizo. Dijo, pruébelo, ustedes aquí solo conocen este país, esperen hasta que él llegue a los campos misioneros. Dijo, pruébelo. Él dijo, bueno, seguro que puedo probarlo. Dijo, él está en mi corazón. Dijo, Jesús vive en mi corazón, el mahometano. Dijo, Mahoma está en mi corazón. Bueno, él dijo, nosotros tenemos felicidad y gozo porque Jesús, él dijo, señor Richard, la religión mahometana puede traducir tanta psicología como el cristianismo puede. Ahí lo tienen, él dijo, nosotros los mahometanos, los cuales son tres veces el tamaño del cristianismo católico, y todos juntos, él dijo, nosotros los mahometanos estamos esperando verlos a ustedes. Maestros, producir lo que Jesús dijo que tomaría lugar, de que él me levantó de los muertos, cuando nosotros lo vemos hacer las cosas que él dijo que ustedes harían, como él hizo, entonces creemos hasta entonces, él está tan muerto como Mahoma. El señor Bridget pateó la tierra y cambió de tema, seguro que más podía hacer él, pero cuando me paré en Bombay con la Biblia en una mano y el Corán en otra, y en medio millón de ellos ante nosotros, yo dije, yo reto a cualquier mahometano que venga y me refute esta Biblia. Uno de ellos está correcto y uno está equivocado. Mahoma está muerto y Jesús está vivo. Y cuando Jesús se probó a sí mismo darle la vista a un hombre ciego, cuando ellos vieron aquellas cosas suceder, yo jamás sé lo que viene en la línea de oración. Cuando ellos vieron esas cosas suceder, el Raja y todos ellos ahí sentados pensaban que era telepatía. Yo supuse que el Espíritu Santo, que es eso, es lo que estaban diciendo. Yo les pregunté, ¿por qué dicen eso? ¿Por qué piensan eso? Pero después de un rato, un hombre ciego vino por ahí, le dijo quién era él. Yo ni siquiera podía pronunciar su nombre, se lo tuve que deletrear, eso es correcto. Yo dije, usted es un mendigo, usted es un hombre casado con dos hijos, correcto. Yo dije, usted es un adorador del sol, usted ha estado ciego por 20 años, correcto. Ellos decían todavía telepatía, pero entonces yo me volteé y vi algo azul y miré, el hombre tenía su vista según la visión, entonces todos los diablos del infierno no pudieron pararlo. La palabra de la resurrección, párrafo 60, de ese muchachito de Noruega, ya siendo muerto en el suelo, fue contado 2 años antes que eso sucediera, por supuesto, decenas de miles de cosas. ¿Por qué no sale? ¿Por qué no? Igual como ha sido en todas las edades, no es para que salga, él está llamando al honesto de corazón, hablemos más de eso la próxima semana, párrafo 61, Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermano Luis Miguel, Dios le bendiga la lectura, recordando y para concluir el mensaje que estamos lecturando a él hoy, el mensaje predicado en Waterloo, Iowa, en Estados Unidos, el día 26 de enero del año 1958. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 61 al 73, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje a Eloí, párrafo 61. Ahora fíjense,
Pero cuando vino la visión y yo dije, el Dios de la creación, y estuve hoy en este templo de los Giants, y ustedes me dijeron que su religión era más grande que cualquier religión. Entonces permitan que Dios, quien hizo al hombre, le dé su vista. ¿Cuántos aquí, yo dije, lo aceptarán si el Dios creador le da al hombre su vista? Yo no habría dicho eso si la visión no hubiera venido, pero yo sabía dónde estaba parado. La palabra de Dios fue hablada, es la verdad. Estaba ahí parado, ese hombre totalmente ciego. Yo dije, ¿servirá usted al Dios que le servirá, o mejor dicho, que le sanará? Él dijo, sí. Yo dije, ustedes maometanos que pudieran hacer... Perdón. Yo dije, ustedes maometanos, ¿qué pudieran hacer por él ahora? Nada. Usted pudiera cambiar su manera de pensar. Los Jains, los Buda y cuantos más, de la misma manera. No es nada sino un montón de psicología. Yo dije, tenemos la misma cosa en América. Todos los metodistas quieren hacer a todos los bautistas metodistas y viceversa. Y los pentecostales quieren que todos ellos sean pentecostales. Tenemos un Dios, pero solo es una masa de psicología. Permitan que el Dios que hable sea Dios. Eso es correcto. Y todos ellos estuvieron de acuerdo en lo que recibirían. Yo tomé al hombre en mis brazos e hice una oracioncita sencilla por él. Y Dios le restauró su vista. Y el alcalde de la ciudad de Bombay estaba sentado ahí. El hombre lo agarró y miles de miles recibieron a Cristo de una vez. Párrafo 62. ¿Cuál es el problema? Fallamos en hacer lo que Jesús dijo. Él dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Construimos iglesias, denominaciones y escuelas. Eso es correcto, pero eso no es lo que él dijo. Él dijo, predicad el evangelio. El evangelio es el poder y la demostración de Jesús resucitado. Pablo así lo dijo, y eso lo hace. El Señor lo conceda. Ahora, por favor, no se muevan. Siéntense muy quietos. ¿Cuántos allá no tienen una tarjeta de oración? Ustedes no serán llamados en la línea, pero ustedes creen que Cristo les sanará. Levanten su mano, de modo que puedo obtener un... Bueno, está por todas partes, muy bien. Solo crean, solo vean hacia el cielo y digan, Señor, lo creo con todo mi corazón. Y si nosotros somos las ramas, Él es la vid. Él energiza a la vid y hablará igual como Él lo hizo, o Él no es el mismo. Párrafo 63. Ahora, aquí está parada una mujer. No nos conocemos el uno al otro hasta donde sé. ¿Cuántos hay aquí adentro que no me conocen? Veamos sus manos, que saben que yo no sé nada de ustedes en la línea de oración. Si ustedes son extraños para mí, levanten su mano. En la línea de oración aquí, levanten su mano. Ustedes son extraños, nunca antes nos hemos visto, nos hemos encontrado. Aquí están nuestras manos, aquí está la Biblia. Jamás nos hemos encontrado en nuestra vida. Si esta mujer está enferma y desea sanidad, yo no pudiera sanarla. La única cosa, si Jesús estuviera aquí parado, Él no pudiera sanarla. ¿Cuántos saben eso? Ciertamente que no. Él ya lo ha hecho. Cuando Él murió, Él lo hizo. Ahora, para ustedes, bebés en Cristo, quienes aceptaron a Cristo hace un momento, vean si su Dios es real, pues su espíritu está ahora aquí. Y en el nombre de Jesucristo, yo tomo a todo espíritu bajo la jurisdicción del Espíritu Santo, el cual está ungiendo ahora. Ahora sean reverentes. Una palabra puede significar algo. Párrafo 64. Ahora, estamos conscientes que está pasando algo. Parado ante mí como un hombre, eso no le haría sentirse de esa manera, porque yo solo soy su hermano. Pero hay algo sucediendo a usted en otra dimensión. Yo lo veo. Si el Señor Jesús me dice cuál es su problema, como Él hizo con la mujer en el pozo, usted sabrá si es o no la verdad. Y si es la verdad, ¿creerá que Él es el que está haciendo esto? Que Él lo conceda, es mi sincera oración. Usted está sufriendo con una extrema condición nerviosa. Eso es correcto. Si eso es correcto, levante su mano.
Ella pudiera haber tenido algo más, pero dijo, condición nerviosa. Eso es correcto, ¿lo creen? Ahora observen. Ahora, mientras la unción está aquí, y dejen de pensar eso, un espectáculo arreglado allá atrás. Dios pondrá sobre ustedes la enfermedad que viene de ella. Yo no estoy leyendo su mente. Sí, la veo, muy nerviosa al extremo. Y usted tiene dolor de cabeza, algo así. Es una condición del seno. Usted tiene problemas en su costado. Usted ha tenido una operación de apendicitis. Usted también tiene cáncer de piel. ¿Cree usted que es el Espíritu de Dios aquí? Entonces, algo que me ha ungido. Ustedes saben que no conozco estas cosas. Yo no sé lo que le dije, solo por las cintas. Usted oye una voz hablándole. Esa no fue mía, fue algo más, porque yo no supiera qué decir. ¿Creen que está cumpliendo su palabra? Entonces venga aquí solo un minuto. Jesús dijo estas palabras. Estas señales seguirán a los que creen. Si ellos ponen manos sobre los enfermos, ellos sanarán. ¿Creen eso? Que la iglesia incline su cabeza. Párrafo 65. Padre eterno y bendito, en el nombre del Señor Jesús, que todo lo que esta mujer ha deseado venga ahora a ella, pues yo lo pido en su nombre. Amén. Dios le bendiga, dama. Vaya en su camino regocijándose, siendo feliz. Somos extraños el uno al otro. Yo nunca la he visto en mi vida. Ahora sean reverentes, no se muevan, oren. Algo pasó entonces, yo no lo capté. Vean lo que es. ¿Cuántos han visto antes la foto de ello allá atrás? Una luz. ¿Cuántos saben que Dios es esa luz? ¿Cuántos saben que el pilar de fuego que dirigió a los hijos a través del desierto fue Jesucristo? ¿Cuántos saben que esa es la verdad? Seguro lo es. Entonces, cuando él estuvo aquí en la tierra, él dijo, yo vengo de Dios y vuelvo a Dios. ¿Cuántos saben que esa es la verdad? Muy bien. ¿Cuándo volvió a Dios? ¿A qué volvió él después de su resurrección? Pablo lo encontró en el camino a Damasco. Él era una luz. ¿Es correcto eso? Pedro en la prisión, correcto. Aquí está él hoy, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahí está su foto, allá atrás. Llamen a Washington, D.C., en el Salón de Artes Religiosas y descubran que es un ser sobrenatural, fotografiado. Y por George J. Lysen, el jefe del FBI. Vean si es correcto o no. En Alemania, en Suiza y por todas partes, el mismo Jesús, ciertamente. Sean reverentes. Párrafo 66. Muy bien, dama. Si el Señor Jesús me revela por lo que está aquí, ¿lo creerá y lo aceptará? Deseo que cada uno observe la expresión del rostro de la gente mientras suben. Oh, esto es glorioso. Ahora, yo nunca he visto a la mujer, pero yo quiero preguntarle, ¿no es ese como un sentir dulce y humilde? Ese es el Espíritu Santo. Ustedes dicen, yo no lo veo. Yo sí. Pablo vio la luz, pero ninguno que estaba con él la vio. Está aquí. Ahora, vean si los frutos dan testimonio de ello. Si es Jesús, él hará lo mismo que él hizo. Usted también está nerviosa, muy nerviosa. Y usted tiene algo que ha sido probado, algo en su brazo. Es alta presión arterial. Eso es correcto. Usted tiene un problema en sus piernas. Eso es correcto. Y para que sepan que el Espíritu Santo está aquí, quien conoce sus vidas, usted tiene dolor de espalda. Y eso fue causado por un accidente automovilístico. Eso es, así dice el Señor. Ahora, ¿lo creen? Ustedes están sanados, vaya en su camino regocijándose. Usted no necesita oración, su fe le ha sanado. Párrafo 67. Aquí está, es una mujer ahí fuera al final. Usted también ha tenido alta presión arterial, la dama del abrigo azul. Eso es correcto. Y escuchen, usted también tiene un problema del corazón, ¿verdad? Si eso es correcto, levante su mano, póngase de pie. Usted tocó a Jesucristo y Él le sanó. Amén. Oh, al bendito Espíritu Santo, pueden entender que el Dios que los juzgará en el día del juicio está aquí en presencia de nosotros ahora o nosotros en su presencia. Oh, la gran rosa de Sarón, el lirio de los valles, la estrella de la mañana.
¿No pueden ver que ese Espíritu Santo está dando testimonio de la misma cosa que la Biblia dijo? ¿Cómo podemos quedarnos callados? Yo me he preguntado algunas veces, cuando la gente reclama haber besado la esfera de las bendiciones de Dios y no pueden soportar unos cuantos minutos. Párrafo 68. Me supongo, dama, que somos extraños el uno al otro. Si el Espíritu Santo me revela por lo que está aquí, ¿lo creerá con todo su corazón? Es una luz. Tengo que observarla a medida que se mueve. La gente allá afuera tiene fe y ellos apenas están comenzando a creer. Vean, y eso es lo que lo hace. Yo solo puedo hablar a medida que avanza. Si usted está sufriendo con un problema del recto, la condición caída, eso es correcto. No solo eso, pero hay una mujer que aparece aquí. Ustedes están orando por ella. Hay dos de ellas. Ellas son sus hermanas. Eso es correcto. Usted no es de esta ciudad o de este estado. Me parece como que es Minnesota. Y de donde usted viene hay un grande y enorme edificio que tiene un lago a su lado. Un grande, muy famoso, es Rochester. Ahí está la clínica Mayo. Eso es correcto. Vaya a casa y encuéntrelo de la manera que usted ha creído. Y simplemente será de esa manera en el nombre de Jesús. Párrafo 69. ¿Cómo está? Aquí está el cuadro una vez más. Una mujer de color, un hombre blanco. Aquí está una imagen real del caso de la samaritana. Un hombre y una mujer, dos razas diferentes. Una mujer de color, un hombre blanco. Dama, yo nunca la he visto en mi vida, hasta donde sé. Dios sabe eso, si es o no la verdad. Si no la conozco y usted no me conoce, levante su mano. Ahora, deseo preguntarles algo. Esta mujer y yo, ante Dios, nunca antes nos hemos encontrado. Y aquí está un cuadro perfecto de la Biblia. Ahora, si Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, si Él se manifiesta a sí mismo a ustedes, gentiles, como lo hizo Él con la samaritana, ¿cuántos gentiles lo quererán con todo lo que está en su corazón? Veamos su mano, diga, eso lo concluirá, si Él lo hace por esta mujer. Estas visiones lo debilitan, ustedes pueden verlo. Párrafo 70. Deseo hablar con usted, solo un momento, dama. Usted sea la juez. Si yo le digo que usted estuvo enferma y que se va a poner bien, usted solo tendría mi palabra para eso. Pero si Dios me revela algo allá atrás en su vida, como lo hizo con la mujer en el pozo, usted sabrá si esa es o no la verdad. Usted sabrá si eso pasó. Veo a la dama. Ella está sufriendo con artritis y ella tiene problemas estomacales. Y la veo entrar a un hospital, saliendo de un hospital. Vuelve al hospital y sale. Usted ha estado tres veces en el hospital. Eso es, así dice el Espíritu. Usted ha sido sanada antes por la sanidad divina. Usted tuvo un tumor una vez y ceguera en los ojos y usted fue sanada. ¿Cree que el Espíritu del Dios viviente está aquí? Usted es una creyente, ciertamente. Usted está sanada. Escuche, para que usted pueda saber que el Espíritu de Cristo está aquí, yo nunca la he visto. Le diré quién es usted. ¿Creerá entonces que el Señor Jesús, quien supo quién fue Simón Pedro, pudiera saber es el mismo Cristo? ¿Cuántos creerán con todos sus corazones? Una mujer de color, nunca la he visto en mi vida. Mi mano hacia Dios. Usted será la juez. Su nombre es Hattie Green. Eso es verdad. Y usted vive en 217 de la calle Chelios. Eso es exactamente correcto. Y usted estuvo hoy sentada en el edificio mientras estaba predicando y vio presente al ángel del Señor. Eso es exactamente correcto. Amén. Eso es así, dice el Señor. Vaya a casa. Usted está sana, dama. Jesucristo le sana. Amén. Párrafo 71. ¿Creen con todo su corazón? Entonces, ¿por qué no lo reciben? Si usted cree, su artritis se irá. ¿Lo creerá? Muy bien. Vaya regocijándose. Amén. ¿Qué de ustedes en la audiencia? ¿Lo creerán? ¿Tendrán fe en Dios? ¿Qué les impide tener fe en Dios? Aquí la dama sentada justo ahí, oscuridad, un espíritu maligno colgando sobre la dama joven. Quédense quietos, todos.
hay un espíritu de oscuridad colgando justo aquí ante mí. Es epilepsia. Pertenece a esa, justo sobre esa dama sentada justo ahí. ¿Cree, dama, que Dios le hará estar bien? Ponga su mano sobre ella. Satanás, deja a la muchacha. Estás expuesto. Eres maligno. Sal de ella en el nombre de Jesucristo. Usted detrás de ella fue muy amable al poner las manos sobre ella. Usted estaba sufriendo con una condición nerviosa. Dios le sanó al mismo tiempo. Amén. Párrafo 72. Usted con su mano levantada ahora, en ese lado, ahí simplemente la dejó. Usted ha tenido un padecimiento de la garganta del cual quiere que Dios le sane. La dama del vestido azul, ¿lo cree? Entonces Dios le sanará. Levante su mano y acéptelo y créalo con todo su corazón. ¿Cómo lo cree? La dama sentada justo ahí con el suéter verde, con el problema del pecho. ¿Cree que Dios le sanará, dama? Muy bien, levante sus manos y acéptelo. Alabado sea el Señor. Si puedes creer, todas las cosas son posibles. Usted tiene que creer. Artritis. ¿Piensa que Dios le sanará? Si usted puede creerlo con todo su corazón, usted puede tener lo que pide. Amén. No se quede sentada así, acéptelo. Va sobre usted, seguro, dama. Ahora póngase de pie con el sombrero rojo puesto. Sí, póngase de pie rápidamente. Póngase de pie. Ahora vaya a casa y sea sana. Jesucristo le sana. Amén. Responda cuando el Espíritu Santo esté hablando. Rápidamente, deje a Dios saber que usted le cree. Párrafo 73, por último. La dama detrás, orando ahí. Usted tiene problemas del colon. ¿Cree que Dios le sanará, dama? Póngase de pie rápidamente y acéptelo. Yo les reto en el nombre de Cristo, ahora mismo, acéptelo y vea lo que Dios hará. ¿Cuántos creen que Dios les sanará ahora mismo? Levanten su mano, póngase de pie en el nombre de Jesucristo y no duden. Levanten sus manos a Dios y denle la alabanza y ustedes tendrán lo que han pedido. Dios Todopoderoso, oh Señor, aquí en esta gran ciudad donde hay mucha incredulidad y la duda está rondando y el día del juicio llegará pronto. Oh, yo reto a este diablo que deje a este edificio esta noche y salga de estas personas, de cada uno de ellos, en el nombre de Jesucristo. Levanten sus manos ahora a Dios y denle la alabanza a Él. Vayan a casa y sean sanos. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia. Dios los bendiga. La lectura de esta manera, mis amados hermanos, hemos concluido con este glorioso mensaje a Él oír. Servicio realizado en Waterloo, Iowa, Estados Unidos, día 26 de enero del año 1958. Que quede bien guardado en cada uno de vuestros corazones de inmediato. Mis amados hermanos y hermanas, vamos a tener el privilegio de continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes, en esta vez titulado Jehová Jireh. Mensaje también predicado en Waterloo, Iowa, Estados Unidos, día 27 de enero del año 1958. Para iniciar este nuevo mensaje, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 01 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. La lectura de este nuevo mensaje, Jehová Jireh, predicado en Waterloo, Iowa, Estados Unidos, del año 58, 01-27. Párrafo 1. Para dar gracias a tu gran nombre por el privilegio de estar aquí esta noche, te agradecemos por todo lo que has hecho por nosotros. Ciertamente somos criaturas indignas de recibir de tus múltiples bendiciones, pero oramos que tú nos perdones de nuestras deficiencias y nos ayudes a ser tus hijos queridos. Rogamos que el Espíritu Santo nos visite esta noche y hable a nosotros y a través de nosotros en una forma maravillosa. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Recién hablaba con mi esposa en Indiana hace unos momentos y cuando le dije cuánta nieve había y mi pequeño llegó al teléfono, el pequeño José, y José dijo, él apenas tiene 2 años. Y dijo, papi, ven a casa, yo iré y oraré por los enfermos. Pensé que era lindo. Párrafo 2. El muchachito, muchos de ustedes conocen la historia del pequeño José. El Señor me mostró 6 años antes que él iba a venir a la tierra y me prometió un muchacho porque me gusta mucho José. Yo podía simpatizar con él porque desde que él nació veía visiones, podía interpretar sueños
y fue odiado por sus hermanos sin causa. Yo siempre sentí pena por José, y yo estaba llorando un día allá en Minneapolis, dentro de un pequeño armario, y el Señor dijo, tendrás un hijo, le llamarás José. Bueno, yo difícilmente podía saber eso, porque mi esposa no puede tener hijos normalmente. Ella tiene que tener cesáreas, y el doctor dijo que nunca tendría otro niño, sino los que había tenido. Pasaron 2 años, y supimos que ella iba a ser madre de nuevo. Y alguien dijo, ¿es José? Yo dije, no, yo no sé. Y entonces cuando nació, era una niña. Ellos dijeron, ¿usted quiso decir Josefina? Yo dije, no, quise decir José. Y el doctor dijo, señor Branham, dijo, tienen que operar a su esposa. Ella no puede tener más hijos. Yo dije, oh, no, dije, tengo un niño en camino. Él dijo, no puede ser el señor Branham. Yo dije, no será. ¿Ve? Vean, pues el señor así lo dijo. Bueno, él dijo, muy bien, así que él la dejó ir. Y entonces 4 años más tarde, ella iba a ser madre otra vez. Entonces alguien dijo, ¿es este José? Yo dije, no lo sé, pero José está en camino. Entonces cuando la enfermera bajó a la sala de maternidad, ella dijo, Reverendo Branham. Yo dije, yo estaba fuera con los padres que esperaban. Yo dije, sí, señora. Dijo, tiene un buen muchacho de 7 libras. Yo dije, José, has estado en camino un largo rato, pero papi está contento de verte. Bueno, seguro que él es un buen muchacho. Yo oro que el Señor me permita criarlo. Párrafo 3. Y esta noche ahora, mientras vamos directo al servicio, tratando de no retenerlos demasiado, yo oro que el Señor nos dé un mensaje que hará bien a nuestros corazones. Y estoy intentando ahora, voy a tratar, si el Señor quiere, de velar a la iglesia alrededor de alguna fe, que más tarde, cuando sea posible. Mi esposa dijo, ¿qué tal el servicio? Yo dije, gente amorosa, pero las audiencias más pequeñas que he tenido. Pero es el clima. Ahora, cuando la reunión va a edificar, entonces me imagino que si logramos profundizar este grupo en la instrucción de cómo recibir a Cristo, entonces serán una gran ayuda para aquellos quienes están llegando entonces. Y estamos. Párrafo 4. Una de las cosas tremendas que yo encuentro en la iglesia es que ellos están ajustados. Y quiero intentar con la escritura demostrar que ustedes no tienen razón para estar asustados. Así que deseo que volteen esta noche para la lectura de escritura en el libro de Génesis, el capítulo 22. Comenzando con el versículo 7, y habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo, y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. En el versículo 14, y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Párrafo 5. Me gustaría como un tema Jehová Jireh y que él añade sus bendiciones a las palabras. Ahora, deseamos tomarnos nuestros tiempos de modo que ustedes estén seguros de captarlo. Dios se pareció a la gente en 7 nombres redentivos. Esos son sus atributos para su pueblo. 7 nombres redentivos compuestos. Jehová Jireh es 1, Jehová Rafa, quizás llegaremos a ese mañana, son 2, y luego Jehová Manasés, el escudo, y continúa, los 7 nombres de redentivo compuesto, y ustedes no pueden separar esos nombres. Párrafo 6, ahora aquí atrás en el edificio, en alguna parte, ustedes encontrarán un retrato del ángel del Señor, y la noche que esa foto fue tomada, el doctor F.F. Bosworth, quien fue enterrado esta tarde, casi de 100 años de edad, estuvimos en Houston, Texas, y un ministro del doctor Bess, de un gran tabernáculo, el Tabernáculo Bautista en Houston, escribió un artículo en un periódico y dijo, el señor Branham no es más que un réprobo religioso, debería de ser echado de la ciudad y yo debería tener el placer de hacerlo. Bueno, era un gran artículo en primera plana en el periódico.
espacio pagado en el periódico. Nadie dijo nada y entonces él me retó a una discusión el día siguiente o un debate sobre la palabra. Bueno, yo mismo no creo en debate. Yo no pienso que debamos hacerlo. Párrafo 7. Cuando primero fui ordenado ministro de la Iglesia Bautista, yo pensé que iba a defender la fe. Y yo descubrí que cada vez que discutía con alguien, ellos se alejaban con la misma idea que ellos tenían cuando llegaron. Si ellos no están predestinados para vida eterna, ellos jamás lo recibirán. Esa es la manera de hacerlo de Dios. Ningún hombre puede venir a mí si el Padre no le trae primero. Y recuerde, la palabra dice que los hombres de la antigüedad vean. Estas personas convirtieron la gracia de Dios en lascivia. Fueron preordenados desde antes que para hacer estas cosas. Así que no hay manera. Si la Biblia dice que ellos lo harían, solo tenemos que recordar que ellos lo harán. Párrafo 8. Yo no le presté atención a eso. El día siguiente había otro artículo publicado en el Crónica de Houston diciendo: eso muestra de lo que ellos están hechos. Están temerosos de atacar la palabra o de enfrentarse a la palabra. Bueno, eso fue suficiente para el doctor Bosworth. Él entró a mi habitación ahí en el Hotel Rice y dijo: hermano Branham, el público pensará que solo somos un lote de gente dispersas que no sabemos de lo que estamos hablando. Yo dije: hermano Bosworth, usted nunca ganará nada discutiendo. Yo dije: hay al menos alrededor de 30,000. Yo dije: hay 7,000 u 8,000 sentados ahí para que se ore por ellos. ¿Por qué debemos desperdiciar nuestro tiempo con un infiel, incrédulo y dejar a esos miles marcharse sin oración? Yo dije: Jesús dijo, déjenlos. Si el ciego guiare al ciego, ¿no caerán ambos en el hoyo? Yo dije: déjenlo quieto. Pero él dijo: hermano Branham, bendito sea su corazón. Él está descansando con Dios esta noche. Él dijo: permítame hacerlo. Bueno, el doctor Bess era de como 35 años, recién salido de la escuela, un escolar pulido. El doctor Bosworth era de casi 80 entonces. Párrafo 9. Y yo pensé en Caleb cuando él tomó la espada y dijo: Josué puso su espada en mi mano cuando yo tenía 40. Hoy soy de 80 y soy tan buen hombre como lo era entonces. Él probó lo que era también. Entonces dije: hermano Bosworth, si usted me promete, había un montón de reporteros esperando bajando las escaleras. Habían estado ahí por un par de días para ver lo que responderíamos. Yo dije: si usted me promete que no discutirá, él dijo: lo prometo. Bueno, él corrió abajo a decirle a los reporteros: bueno, ustedes saben cómo un periódico lo puede destacar, enormes encabezados, volará piel eclesiástica. Así que teníamos que ir al Coliseo para encontrarnos con la gente. Y eso me probó ese día que cuando la persecución se levanta, la iglesia del Dios viviente será una. Trenes especiales, los aviones rugieron todo el día, trayendo a la gente. ¿Qué fue eso? Cuando eso atravesó la nación, vino gente todo el trayecto desde Canadá, volando hasta allá. ¿Qué fue? A ellos no les importó que fuera asamblea de Dios o cuadrangular. ¿Qué fue? Una causa por la que ellos se paran y estaban en cuestión y ellos venían para defender la causa. Ahí llegaron hasta que abrotaron ese coliseo San Houston. Párrafo 10. Bueno, yo les dije: yo no bajaré porque no me gusta discutir. Para mí la escritura no es para aguilar, es para ser vivida. Entonces, sin embargo, esa noche cuando abarrotaron, yo dije: yo no voy a bajar. Así que mientras se ponía tarde esa noche, bueno, simplemente no pude alejarme. Así que le dije a mi esposa: bajemos. Entonces ella y yo, y la niña y mi hermano, dos policías nos ayudaron a entrar y subimos al balcón 30, bien arriba. Y entonces mientras estaba sentado allá arriba, con mi abrigo cerrado hasta arriba, así de modo que no fuese reconocido, pues estábamos teniendo una reunión maravillosa. El señor Bosworth se levantó. Ahora los moderadores
y demás. Y él dijo, bueno, sí, Ramsar. Muchos de ustedes conocen a Ramsar, el cantante de Pongo Reda. Él estaba cantando esa noche e hizo una pequeña declaración y él dijo, yo estaba leyendo en el periódico como una herejía religiosa donde dijeron que el señor Branham debería ser sacado de esta ciudad. Él dijo, si ustedes personas usaran su tiempo para sacar a los contrabatistas del licor de su ciudad, en vez de a personas piadosas que vienen acá para tener un avivamiento, esta ciudad estaría mejor. Y toda la audiencia entró en un gran estrépito. Así que en ese momento yo sabía que el señor Bess estaba perdido. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga. La lectura es realmente un gran privilegio, el de lecturar y tener compañerismo con todos ustedes, mis amados hermanos. Vamos a continuar con la lectura de este curioso mensaje. Jehová Jireh, el mensaje predicado en Guadalupe, Iowa, Estados Unidos, día 27 de enero del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 11 al 14. Así que cuando comenzó la discusión, el señor Bosworth quería. Tenían al señor Bosworth para que hablara primero, después el señor Betts, y luego tendrían una refutación al final. El moderador dijo, entonces nosotros, yo escuché, y el hermano Bosworth dijo, haré una pregunta, y si el señor Betts, ahora, él tenía 30 minutos para expresarse, dijo, le haré una pregunta al señor Betts, y él dijo, primero, aquí está lo que él dijo. Yo tengo 600 escrituras aquí del Nuevo Testamento y probarles por las escrituras que eso está equivocado, que la presente actitud de Cristo hacia el enfermo es la misma que hoy como lo fue entonces. Si él lo refuta con la escritura, solo me sentaré. Y el señor Betts no lo aceptó. Él dijo, me ocuparé de eso cuando suba ahí. Bueno, él dijo entonces a los moderadores de nuevo, ¿puedo tener otra palabra con el señor Betts? Ellos dijeron, sí puede. Él dijo, señor Betts, le haré una pregunta y contésteme sí o no. Solo diga sí o no, cualquiera de ellas, y me sentaré y usted puede tomar el resto del tiempo. Eso lo está acercando. Ustedes saben, algunas personas piensan que esto es un montón de fanatismo, pero es la verdad sólida del Evangelio de Dios, ciertamente. Párrafo 12. Así que él dijo, quiero hacerle una pregunta. Él prometió que respondería sí o no. Él dijo, ¿fueron los nombres redentivos de Jehová aplicados a Jesús sí o no? Eso fue todo. Si él decía no, él no fue Jehová Jireh, entonces él no fue el Salvador. Si él es Jehová Jireh, él es Jehová Rafa, el sanador. El mismo ayer, hoy y por los siglos. El señor Betts no le respondió. Bien sabía. Bueno, aquella valerosa anciana alma que fue enterrada hoy tomó la escritura y puso a aquel joven estudiante en tal aprieto que nada fue dejado para que él predicara. Cuando él se levantó, él predicó un muy buen sermón campbellita. Yo sé lo que el bautista cree. Yo mismo soy bautista, así yo sé lo que ellos enseñan. Y él predicó un sermón campbellita. Él dudaba de la sanidad divina de Cristo levantando a Lázaro de los muertos. Él dijo, la sanidad divina pertenece a otra edad allá atrás. Y cuando él terminó, él dijo, no son nada sino un montón de santos rodadores los que creen tal cosa. Párrafo 13. Y entonces el señor Bosworth dijo, señor Betts, me gustaría preguntarle algo, solo un momento. Él dijo, ¿cuántas personas de pie en esta audiencia esta noche que son de estas grandes iglesias bautistas y más de 30 ministros bautistas ahí sentados? ¿Cuántas personas en esta audiencia de las iglesias bautistas aquí en Houston se pueden poner de pie y testificar que Dios les ha sanado desde que el hermano Branham ha estado aquí en la ciudad? Pónganse de pie. Y 300 y algo se pararon. Él dijo, ¿qué de eso?
Él dijo, traigan a ese santo orador, sanador divino, y déjenme verlo a hacer un milagro. Y él dijo, él está aquí cada noche, pero él no hace milagros. Él solo ora por los enfermos. Eso es todo, señor Vélez. Él dijo, permítanme verle hipnotizar a alguien. Luego déjenme verlo de aquí en un año. Bien grosero. Entonces él dijo, quisiera ver ese hecho. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este curioso mensaje. Jehová Jireh, mensaje predicado el día 27 de enero del año 1958. Continuamos, hermana Reina, por favor, en los párrafos 15 al 18. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuando con el mensaje Jehová Jireh, predicado el 27 de enero del año 1958, párrafo 15. Yo dije, no sean duros con el hermano Boaz, porque él tiene una madre que lo ama. Yo dije, por lo tanto, esa es la razón por la que nuestros muchachos están peleando en Corea. Yo dije, pero no estoy de acuerdo con él en la escritura, pero como un hombre, muy bien. Vean, yo dije, no piensen mal de él. Yo dije, si eso se trata sobre la sanidad del enfermo, yo dije, yo estoy pensando de lo que Satanás le dijo a Jesús. Si eres el Hijo de Dios, haz un milagro aquí ante mí y déjame verte. Hace de él un creyente, pero Jesús no lo hizo. Ese espíritu todavía vive, ciertamente. Déjame verte hacer algo. Los soldados habían puesto un trapo sobre su rostro y le golpearon en la cabeza. Decían, tú conoces los secretos del corazón de la mujer y todas estas cosas. Tú, vidente, dinos quién te pegó y te creeremos. Él nunca dijo una palabra. Vean, él no abrió su boca. Él no era un payaso. Es para manifestar a Dios. Párrafo 16. Yo dije, pero en cuanto a las visiones, ese es un don. Eso no está en cuestión. Yo dije, si yo hablo la verdad, Dios está obligado a vindicar la verdad. Y tan pronto que dije eso, aquí venía ese pilar de fuego, arremolinando desde el aire ante 30.000 personas, descendió de esta manera. Y el fotógrafo, ellos estaban supuestos a no tomar fotos mientras se desarrollaba el servicio. Esa gran cámara captó la imagen, solo para ver si podrían captarla. Y ha sido vista en muchos lugares, pero ellos se preguntaban. El reportero de un periódico lo captó en una foto una vez, pero no era auténtica por causa del reportero del periódico. Y entonces cuando tomaron esa... El señor Bess se acercó, puso el puño bajo la nariz del señor Bosworth y dijo, toma mi foto así, justo antes de esto. Entonces, tómala así. Él dijo, yo voy a despellejar a ese anciano y clavaré su piel en la puerta de mi estudio como un memorial de la sanidad divina. Pero ustedes saben, cuando ellos entraron, 17. Yo dije, ahora Dios ha hablado. No hay necesidad de que yo hable más. Y salí. La policía me ayudó hasta el carro. Y cuando entré al carro, subí. Como una hora más tarde, ellos tomaron esa... Y el hombre que la tomó fue un crítico. Él había escrito en el periódico el otro día. Él dijo, el señor Branham hipnotizó un bocio que cayó de la garganta de una mujer. Yo lo vi frotar sus manos de esta manera con hipnotismo y el bocio se fue. Demasiado de crítico. Y él se fue a casa esa noche y él dijo, ¿saben qué? No sé qué pensar. Si el hombre fuera un católico, yo creería que está bien. Dijo, todos los dones van a la iglesia católica. Y él dijo, pero si él fuera un católico, yo pensaría que está bien. 18. Luego él fue a los estudios Douglas. Ustedes pueden, aquí mismo está su dirección y demás en la foto. Cuando ellos fueron a revelar la foto,
sacaron las 6 fotografías que se suponía debían tener para el señor B, sacudiendo el puño bajo ese piadoso santo anciano, y cada una de ellas estaba en blanco. Dios no permitió que la cámara tomara la foto con su puño bajo la nariz de ese hombre santo, de esa forma, actuando así. Y cuando ellos sacaron la 7, ahí estaba el ángel del Señor en la imagen. El señor Irich se desplomó por un ataque al corazón. Ellos enviaron por mí. A las 11 en punto esa noche, iba rumbo a Washington, D.C. Una semana más tarde, fue protegida con derechos de autor y traída de regreso George J. Lacey, el jefe del FBI, de huellas dactilares y documentos de los Estados Unidos, el mejor que hay en el mundo. Él la tuvo por varios días en el laboratorio Shell en Houston, Texas. Ese día, cuando todos fuimos allá para oír lo que él diría al respecto, el señor Bess dijo: ¿de quién es el nombre Branham? Yo dije: mío. Dijo: póngase de pie. Y yo me paré. Él dijo: venga acá. Caminé hacia él. Él dijo: señor Branham, dijo él, yo también he sido su crítico. Y yo he dicho que lo que esa gente vio era psicología. Él dijo: pero el ojo mecánico de esa cámara no capta psicología. Él dijo: la luz pegó en el ente. Y él dijo: hasta donde yo sé, de todas y cualquier edad, él dijo, el viejo hipócrita, a quien él se refería al incrédulo, dijo, no pudo haber una prueba científica de que había un ser sobrenatural. Pero dijo, esta imagen lo condena. Aquí está el señor, el ser sobrenatural que estuvo ahí. La luz golpeó el ente y él presentó la película. Ahí está de regreso ahora, de los estudios Douglas, con su propio nombre firmado, y también está en el libro, el único. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén, hermana. Amén, amén. Dios le bendiga la lectura. Pedimos mil disculpas a todos los hermanos. Voy a lecturar el párrafo 11, perdón, el párrafo 14, que no fue leída rápidamente. Párrafo 14. Los luteranos dijeron, el justo por la fe vivirá, y si usted solo lo cree, usted lo tiene. No, eso es diferente. Pablo en Hechos 19 le dijo a aquellas personas, ¿habéis recibido el Espíritu desde que creísteis? Entonces eso los deja fuera. Los metodistas dijeron, usted lo tiene cuando usted grita. Esos fueron los metodistas primitivos. Cuando usted grita, usted lo tiene. Y ellos descubrieron que muchos que gritaron no lo tenían. Y viene el Pentecostés o la restauración de los dones. Y ellos dijeron, cuando ustedes hablan en lengua, ustedes lo tienen. Pero ellos descubrieron que muchos hablaron en lenguas, pero no lo tenían. Esas cosas están bien para... Pero ustedes nunca pueden enfatizar en algo menor. Eso es un atributo del Espíritu Santo. Eso es correcto. Cualquiera de esas emociones de las cuales creo que cada una de ellas, pero eso no es todavía el Espíritu Santo. Cuando lo reciben es la persona del Señor. Jesús morando en ustedes y Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. El fruto que la rama produce dice que en qué vida está. Amén, hermanos. Continuamos con la lectura. Hermana Janet, por favor, puede continuar en los párrafos 19 al 22, por favor. Continuando con el mensaje, hermanos, Jehová Jireh, párrafo 19. Y hace unas cuantas semanas o pocos meses atrás en Alemania, ellos querían ver si podían obtenerla. Y cuando estaban descendiendo, esa gran cámara alemana la captó, descendiendo, cuando estaba ungido, cuando lo estaba diciendo, y cuando eso se fue una vez más, la cámara alemana lo tomó. Ellos la captaron en Suiza esa noche,
y yo tenía más de 30,000 que vinieron a Cristo de una sola vez. Párrafo 20. Ahora, quiero decir algo. No por escuchar las cintas, pero el hombre me lo dijo. Me refiero a estos con reverencia. Anoche en la plataforma donde mucha gente aquí en la audiencia, gente bien educada, lista, inteligente, y si esa mujer está aquí esta noche, yo quiero decir nada malo, hermana, pero una mujer pobre, quizás analfabeta de color, en la sencillez de la fe, observaba esa luz mientras se movía. Ella vino anoche a la plataforma y antes de que ella pudiera llegar, Dios enderezó sus brazos con artritis y mucho más aquí mismo y dejó de a aquellos que estaban sentados pensando, solo sentados y preguntándose, ¿ven lo que digo? Dios es real. Y si yo muero esta noche, esta es mi última noche sobre la tierra. Los millones de personas alrededor del mundo saben esto. El mundo científico lo sabe. Es la verdad que estamos viviendo en los días finales. Y el gran Jehová Dios, quien dirigió a los hijos de Israel, quien apareció en un pilar de fuego a San Pablo en el camino a Damasco, a Pedro en la prisión, está aquí esta noche, tanto científica como materialmente, y probándose a sí mismo en la resurrección. Amén. Párrafo 21. Jehová Jiré, el Señor proveerá para él mismo un sacrificio. Iremos atrás para obtener el respaldo de este cuadro ahora. Por casi 20 minutos, Abraham e Isaac, él hizo el hijo prometido. Ahora, primero, de nuevo, a Génesis 12, encontramos que Abraham era solo un hombre ordinario. Así muchas veces, cuando la gente ve dones operando o algo, ellos quieren hacerlo como si fuera una persona muy santa. No es ninguna persona santa. Es el Espíritu Santo. Como decía anoche, como dijo Pedro, Monte Santo no era un monte santo, era el Dios Santo en el monte. Y ninguno de nosotros tiene derecho de reclamar santidad en nosotros mismos. Es en la santidad de Dios que nosotros descansamos. Yo no tengo ninguna, tampoco ustedes. Dios no la aceptaría de todos modos. Si la tuviéramos, él solo acepta a Cristo y estamos muertos en Cristo. Él nos acepta a través de Cristo. Párrafo 22. Y Dios llamó a Abraham cuando descendía de Babilonia, tal vez de una familia de idólatras. Y la Biblia dice que dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Dios, por medio de previo conocimiento, establece en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores. Por previo conocimiento, Dios los estableció. Él conoció a cada uno de ellos antes que el mundo comenzara. Él sabía, como nos dice Romano 8, que él aborreció a Esaú y amó a Jacob antes de que cualquiera de los niños naciera, pues su previo conocimiento le permite predestinar todas las cosas para que obren juntas para su gloria. Ese es el gran Jehová. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, de quien tiene misericordia. Eso es lo que dice la Escritura. Así que no es cuánto usted trate, es cuánto Dios ha hecho por usted. Y si usted tiene suficiente de Dios para venir aquí esta noche, un deseo de venir a escuchar el mensaje, usted debería ser la persona más feliz en la ciudad, porque Dios está moviéndose en nuestra vida. Él está intentando
dirigirlo a su fuente, a la fuente, él les ama. Párrafo 23. Quiero que se fijen, amén, en Abraham. Amén, hermana Janet, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga, mi amado hermano. Continuamos con el mensaje Jehová Jireh, predicado en Waterloo, Iowa, Estados Unidos, día 27 de enero del año 1958. Continuamos, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 23 al 26. Dios le bendiga, hermano. Jehová diré, párrafo 23. Quiero que se fijen en Abraham descendiendo de Babilonia con su padre y habitó en la tierra de Sinar, y quizás tenía su vida allí, y su esposa era Sara, su media hermana. Ahora, él tenía 75 años y Sara tenía 75 años antes de que Dios le hablara e hiciera el pacto con él. Una anciana de 65 años y un hombre de 75 años. Y Dios les dijo, camina delante de mí y sé perfecto. Dios hizo el pacto con Abraham incondicionalmente. No había ninguna condición. Si tú haces esto, lo haré. Él hizo un pacto con un hombre una vez así, Adán, y él lo rompió. El hombre rompe su promesa. Dios no puede romper su promesa. Así que Dios determinó salvar al hombre. Él hizo el pacto a Abraham incondicionalmente. Le dijo, yo he hecho esto y vas a hacer de esta manera. Y es esto va a ser. Y tú vendrás a mí en buena vejez. Párrafo 24. Usted dice, yo me sentiría bien, hermano Brano, si Dios hace conmigo un pacto como ese. Bueno, él lo hizo. El pacto no fue hecho solo con Abraham, pero su simiente después de él. Abraham y su simiente, usted dice, pero yo soy un gentil. La Biblia dice, cuando estamos muertos en Cristo, tomamos la simiente de Abraham y somos herederos según la promesa. Ahora, si usted es un miembro de iglesia, no quiere decir que usted sea simiente de Abraham. Pero si ustedes son nacidos de nuevo por el Espíritu Santo, ustedes son simiente de Abraham. Y la fe que Abraham tuvo habita en ustedes. Y Abraham llamó todo lo contrario a la promesa de Dios, como si no fuera así, sin importar cuán alentador o desalentador. Mejor dicho, se miraba Abraham aún, rechazó ver lo que sin ver algo, sino lo que Dios dijo que era la verdad. Y luego nosotros nos hallamos a nosotros mismos simientes de Abraham y dudamos todo lo que Dios dice. Casi no podemos confiar de una noche a la otra. ¿Ven? ¡Qué pobres sujetos somos para ser la iglesia del Dios viviente! Párrafo 25. Muy bien. Ahora, cuando Dios hizo algo, después que escogió a Abraham, él llama a una separación. Y eso es una cosa que Dios hace cuando llama a algún hombre o mujer. Sepárese usted mismo del mundo. Sal de tu parentela. Él le dijo a Abraham, y te bendeciré. Y si se fijan, él nunca bendijo a Abraham hasta que se separó a sí mismo de toda su parentela, Lot y todos. Ahora fíjense, a medida que iban, ahora pudieran imaginarse a Abraham yendo a casa diciéndole a Sara, él vivió con ella desde que era una jovencita. Y ahora, veamos, ella tiene 65 años. Esos son 25 años pasada la menopausia. Ella había sido estéril toda su vida. Y aquí Dios dice que Él va a darles un bebé.
y en este bebé el mundo entero sería bendecido. Párrafo 26. Y ahora pudieran imaginarse hoy, si Dios no cambia, pudiéramos imaginarse hoy a un anciano de 75 años y una anciana de 65 años yendo al doctor para hacer preparativos para tener un bebé. Pues ellos dirían, mejor vigilen a ese anciano, hay algo malo con él. Pero él tomó a Dios en su palabra. Ahí es donde está. A él no le importa lo que el doctor decía. Él sabía lo que Dios dijo. Ahora, no hay nada malo con el doctor, pero el doctor simplemente no sabía lo que Dios había dicho. Pueden imaginar ir ahí y decir, ahora Sara, ve al centro y consigue todas las mantas y los prendedores y prepara todo ahora porque vamos a tener un bebé. Y el doctor pudiera examinarla y ella hubiera estado estéril, por supuesto. Pues ciertamente una anciana de 65 años tenía que estarlo. ¿Qué más podía haber sido? Párrafo 27. Amén, hermana. Dios le bendiga. Continúa, hermana Luis Miguel, en los párrafos 27 al 30. Dios le bendiga, hermanos. Párrafo 27. Y ahora, fíjense, él nunca le dio el bebé hasta 25 años más tarde, sino que todo el tiempo ellos habrán, no también le dio en la promesa de Dios por incredulidad, pero fue fuerte, dando alabanza a Dios, eso es lo que me gusta, dando gloria a Dios. Yo puedo verlo 28 días después, él dijo, Sara, cariño, ¿cómo te sientes? No hay diferencia, gloria a Dios, vamos a tenerlo de todas maneras, pasado otro mes, Sara, cariño, ¿cómo te sientes? No hay diferencia, gloria, va a ser un milagro más grandioso, vamos a tenerlo de todas maneras. Usted puede decirle a Dios que lo sane. Yo no me siento mejor en la mañana. Oh, y un hijo de Abraham llama esas cosas como no son, como si fuesen. Así lo dijo Dios. ¿Cómo sabes que vas a tener este bebé? Dios lo dijo, así eso lo concluye. Oh, ¿no sería maravilloso tener hijos de Abraham por todos lados? ¿Qué cosa maravillosa sería esa? Pasaron 10 años. Sara, ¿te sientes diferente? Ni un poquito, Abraham. Bueno, gloria, vamos a tenerlo de todas formas. Dios así lo dijo, eso lo establece. Solo sigue guardando los prendedores. Está en camino, no te preocupes. Estará allí a tiempo. Simplemente ahora va a ser un milagro más grande después de esto. Luego nosotros no podemos esperar de un día para el otro. Difícilmente de una noche a la otra para que se ore por nosotros. Así Dios dijo que éramos simiente de Abraham y herederos de la promesa. Entonces el espíritu que estaba en Abraham seguramente no está en la iglesia. O hay algo mal, la simiente de Abraham, el pacto fue hecho con él, con su simiente después de Abraham, él para siempre, ¿no? ¡Qué promesa! Oh, cuánto amo esa bendita palabra de Dios. Abraham tuvo que esperarse él mismo de su parentela. Muchas veces eso causa que usted se separe de los incrédulos. Oh, dicen, yo fui salvo anoche, pero ustedes saben, Marta, con la que yo salgo, ella dice que cree que eso es un montón de santos rodadores. Vigile, hermana, usted está en un terreno peligroso. Mejor se parece de ese antiguo e incrédulo club de Bridget al que asiste, de ese viejo juego social de cartas al que usted asiste. Mejor sepárese de usted mismo y salga de entre los incrédulos, ciertamente. Dios quiere separadores, el mundo quiere mezcladores. Algún joven seductor de Hollywood que peina su cabello hacia atrás y perfuma su nariz y camina alrededor de una pequeña señal. ¡Ah, hombres! ¡Qué banda, Rigo! Y juega cartas y bunco y cosas como esas. ¿Qué permite todo eso? Y no dice la verdad a la iglesia. Les dirá a las mujeres que pueden vestirse como ellas quieran. Eso está bien. Eso es anticuado. Él simplemente no ha llegado a ser la simiente de Abraham todavía. Yo preferiría tener un precador en mi iglesia que ni siquiera conoce a sus ABCs o que no difiere entre guisantes, partidos y café, y él se conoce a Cristo en el poder de su resurrección. Yo preferiría tenerlo a él que a todos los estudiantes eruditos que están en incubadoras pudieran empollar a sus máquinas teológicas. Yo no pretendo ser duro declarando hechos erróneos. Queremos hombres y mujeres que conozcan a Dios separándose de ellos mismos de la incredulidad. Párrafo 31. Dios les bendiga, hermano. Amén, amén, hermano.
Luis Miguel, Dios le bendiga. Recordando, estamos con este glorioso mensaje, Jehová Jireh, mensaje predicado en Guadalupe, Estados Unidos, el día 27 de enero del año 1958. Para continuar, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 31 al 34. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, Jehová Jireh. Párrafo 36. 36, hermano. 31 al 34. Ya. Muchas veces y cada vez que un hombre ha hecho algo que vale la pena, él caminó solo con Dios. Pero pensamos que tenemos que tener algo grande a nuestro alrededor para protegernos. El creyente tiene esa compañía de ángeles. El Espíritu Santo está acampando alrededor. Los ángeles están acampando. Ellos no se mueven, quedan justos con ellos. Aquellos que temen al Señor, ellos observan cada movimiento. Una vez un profeta estaba en Dotán, Eliseo. Y los sirios habían llegado, rodeando la muralla completa. Y cuando Jesse se levantó y miró afuera, él dijo, oh, mira a los sirios. Y Eliseo, el profeta anciano, se frotó los ojos y vio alrededor. Dijo, pues, hay más con nosotros que los que están con ellos. Jesse miró por todas partes y dijo, yo no veo a nadie. Quizá muchos de ustedes no lo vieron anoche, pero esa dama de color sí. Dijo, Señor, abre los ojos del muchacho. Y cuando Dios abrió sus ojos, todo alrededor de ese profeta anciano había ángeles de fuego y los montes estaban en fuego y carruajes de fuego, seguro. Él salió allá y los hirió con ceguera, no ceguera física, ceguera espiritual. Ellos no podían entenderlo. Él dijo, ¿buscan Eliseo? Dijo, venid, yo les mostraré a dónde está. Los dirigió directamente a una emboscada. Oh, sí, párrafo 32. Esta noche el mundo entero está ciego a las cosas de Dios. Solo los pocos elegidos de Dios son capaces de ver las cosas que están sucediendo, porque ellos las están buscando. Llamado a salir, luego él entró en una tierra extraña, entre gente extraña, para peregrinar. Y cuando ustedes llegan a ser realmente renacidos, separados de las cosas del mundo, se les pide que habiten en lugares extraños. Ustedes nunca habitaron antes en ellos. Lugares celestiales en Cristo Jesús, donde el Espíritu Santo desciende y se manifiesta a sí mismo. Y ahí es donde Dios declara quién es Él. Estamos sentados juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué lugar para estar? Párrafo 33. Y ahora noten, Él estaba con la gente que hablaba un lenguaje diferente. Pero él estaba en el pacto de Dios. Y entonces, después que pasaron muchos años, después que él era de casi 100 años, él le preguntó al Señor, ¿cómo será hecho esto? Y el Señor dijo, sal acá, Abraham, y te mostraré cómo voy a hacerlo. De modo que Abraham salió. Ahora, quiero que pongan atención. Solo estamos golpeando los puntos sobresalientes para intentar entrar al texto. Oh, la palabra de Dios es tan buena. Ustedes solo se envuelven en ella y no saben cuándo parar. Y él dijo, ven y te mostraré cómo voy a hacerlo. Y él sacó a Abraham y dijo, consígueme una ternera de 3 años y una cabra de 3 años y consígueme un carnero de 3 años y una paloma y una tórtola. Y él partió las bestias en dos, las puso por la mitad. Las puso afuera en el suelo, pero no partió la tórtola ni la paloma. Entonces Abraham volvió después de alejar a todas las aves de ellos hasta que llegó la noche y el sol comenzó a ocultarse. Entonces observen lo que pasó con Abraham. Párrafo 34. Oh, hermanos armenianos, no quiero pinchar sus dedos, pero solo escuchen un poco. No quiero presionar ahora esto, pero quiero que escuchen solo por un minuto. Cuando él hizo esto, un profundo sueño vino sobre Abraham para mostrar que él no tenía nada que ver con eso en absoluto. El pacto iba a ser completamente la gracia de Dios, incondicionalmente. No era nada que ellos podían hacer. Dios iba a hacerlo, incondicionalmente.
Abraham se fue a dormir. Abraham, tú estás fuera del cuadro. Y entonces cuando se fue a dormir, refiriéndose a que él moriría, muerte es lo que merecemos cada uno de nosotros. Entonces después de eso, él vio un gran horno que humeaba. Y al comenzar ese horno a humear, eso representó el infierno. Todo pecador está condenado al infierno. ¿Y qué es un pecador? Un pecador que toma, un pecador que comete adulterio, que es un pecador, un incrédulo. Sin importar qué tan religioso sea usted y qué tan santo usted sea, eso no tiene nada que ver con eso. Su santidad no se compararía con la de los fariseos y saduceos. Y Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. El que no cree ya ha sido condenado, y cada incrédulo debe ir al infierno. Párrafo 35. Amén, hermana Rosalia. Dios te bendiga. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje Jehová Jireh, mensaje predicado el día 27 de enero del año 1958. Continúa, hermana Erika, por favor, en los párrafos 35 al 38. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje de Bajirel, párrafo 35. Entonces, más allá de eso, él vio una lucecita blanca. Ahora, observen lo que hizo esa lucecita blanca. Pasó entre esas piezas cortadas de animales. Dios haciendo su pacto con Abraham, prefigurando lo que él haría. Ahora, ha sido mi privilegio predicar el Evangelio varias veces, prácticamente alrededor del mundo. Ahora, en América, si ustedes, yo hacemos un pacto uno con el otro, pudiéramos ir abajo y tener un bocadillo y entonces estrecharíamos manos el uno con el otro. Estoy de acuerdo en hacer eso, hermano. Yo vendré a su vez en tal fecha. Y nos damos la mano el uno al otro. Eso es un pacto. Ahora, en Japón, cuando ellos hacen un pacto, ellos tienen una cajita de sal. Cuando ellos hacen un pacto con cada uno, ellos tiran sal el uno al otro. Esto es un pacto en Japón, párrafo 36. Pero en Oriente, de la manera que ellos hacen un pacto, ellos toman un animal y matan al animal y separan entre las piezas muertas del cuerpo, las piezas del cuerpo muerto, mejor dicho. Y cuando separan entre esas dos piezas, ellos escriben el pacto. Estoy de acuerdo en hacer así, asá y asá. Y entonces ellos lo desgarran. Un hombre toma una pieza y el otro toma la otra. Y se toman de la mano y juran. Y ese pacto es roto. Si ese pacto es roto, sean sus cuerpos como la bestia muerta. Pero cuando se reconoce, se confirma. Ambas piezas tienen que encajar una con la otra. Usted pudiera escribirlo para salvar su vida, para hacer que encaje con eso. Y cada piececita de ese papel tiene que ser contado perfectamente. ¿Qué es lo que Dios estaba demostrando aquí? Aquí está lo que estaba demostrando, que Él, a través de la muerte de Jesucristo, su Hijo, a través de ese carnero, y ese sacrificio puesto ahí, Él hizo un pacto con la gente, y cuando Él tomó la vida de su propio Hijo en el Calvario, Él lo desgarró y lo llevó el cuerpo al cielo y lo puso a su diestra. Él envió el Espíritu de Él y el Espíritu Santo de nuevo a la tierra, y el mismo Espíritu Santo que estuvo en Jesucristo tendrá que estar operando su iglesia para hacerla coincidir junto con el rapto, y no subirá en ese tiempo. El mismo Espíritu Santo que estuvo en Jesús tendrá que estar en su iglesia, o las dos piezas no encajarán juntas. La vida de la iglesia y la vida de Cristo no pueden encajar juntas. El cuerpo ahí sentado para hacer reconciliaciones, para hacer intersecciones sobre nuestra profesión, y el Espíritu está en la iglesia. Párrafo 37. ¿Dónde está esa iglesia? ¿Dónde está hoy la iglesia en la que Jesucristo está viviendo y ejecutando y haciendo las mismas cosas que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra? Pero la iglesia está ahí, aquí. No es alguna cierta denominación, pero está hecha de todas las denominaciones. Esa es la simiente de Abraham y ha sido renacida por el Espíritu Santo. Eso es verdad. Dijo, así como lo voy a hacer, Abraham, tú no tendrás nada que ver con ello. Tampoco tu simiente tiene algo que ver con ello.
pero yo voy a hacerlo. Amén. No espero que vean eso. Párrafo 38. Note. Entonces, cuando Abraham era de 100 años, 99, en el capítulo 17 del libro de Génesis, 99, y eso hace a Sara de 90 años, aún dando alabanza a Dios, dando gloria a Él, porque ellos creyeron su palabra y supieron que era la verdad. Si Dios apareció otra vez a Abraham, y esta vez cuando Él se les apareció en el nombre del Dios Todopoderoso. Y el Dios Todopoderoso en hebreo es El Shaddai. Ahora, la palabra, Él significa Dios Shad, significa pecho, pecho como la mujer. Shaddai es el plural, como pechos. Por lo tanto, Él se apareció a Abraham como el Dios con pecho, el fuerte. Yo soy tu consuelo, yo soy tu fortaleza. Tú eres un hombre viejo, Abraham, tus días han terminado. En cuanto a fuerzas se refiere, pero yo soy el Shaddai. No solo uno, sino dos. Él fue herido por nuestras transgresiones, por sus llagas fuimos nosotros curados. Yo soy el Shaddai. Solo inclínate sobre mi pecho y amamanta tu fuerza, Señor. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. De esta manera, mis amados hermanos, hemos concluido este glorioso compañerismo. Y si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este mensaje titulado Jehová Jireh, mensaje predicado en Guadalupe, Iowa, Estados Unidos, día 27 de enero del año 1958. Ha sido realmente un gran privilegio para nosotros el tener este compañerismo. Muchas gracias y vamos a darle gracias también a vuestro Padre Celestial. Señor Dios Todopoderoso, ¿cómo expresarnos, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu bondad? Oh Señor, que tú nos has traído en la escena de este último tiempo, Padre, para que tu palabra sea manifestada al mundo, oh Señor. Muchas gracias por eso. Y gracias también a aquellos varones quienes en su tiempo se sacrificaron. Estaba en ellos, por tu gracia, Señor, que transcribieron estos mensajes del profeta a escritos en audio, para que nosotros podamos lecturar tan fácilmente, oh Padre, y colocar una coma donde tenía que ser colocado, un punto donde tenía que ser colocado, Padre. Oh Señor, por eso que tú dijiste en Marcos 9:41, y cualquiera que diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Oh, tú gratificas al hombre que se para por ti, oh Padre. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que tú nos has dado en este último tiempo, Señor. Apocalipsis 17, entrando en la escena, mensaje de la hora, para que se cumpla la promesa de comernos el libro y profetizar nuevamente para tribus, lenguas y naciones, reyes, Señor. Muchas gracias. Si Dios, si tú permites, el día de mañana, oh Padre amado, y continuaremos con esta lectura de estos gloriosos mensajes, Señor, que tú nos has puesto en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor. Te los pedimos también de que permite que sostengamos fuerte de tu brazo amante y poderoso, Señor. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Shalom para todos. Hermanos, Dios lo bendiga, si Dios lo permite, nos veremos mañana. Tenga la preeminencia en todo nuestro camino, porque entonces